Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Aleluya. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las que ha descendido nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada, que al enemigo degolló, liberó a su novia amada. Siete cadenas se rompió, y al sentarla en su trono, un nombre nuevo él le dio. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta, aleluya, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, ven, gózate que ha descendido. Gózate que ha descendido, nuestro pariente rey descendió con un librito, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por, llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no está. Siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque... Oh, despierta hermano, que ya es hora. Hermano, que ya es hora, que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermano, se fiela la cita, que en este culto él nos visita, hablando por su ministro, llevándonos perfección. Son siete sellos revelado, la trompeta.
pariente redentor. Gózate que ha descendido, nuestro pariente redentor, nuestro pariente redentor. Descendió, descendió con un librito abierto, siete misterios redentor. Esos misterios son los nombres que con amor Él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta los cielos. De toda la tierra.
alégrate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple en su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple en su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Oh, canta, oh hija de Sion, hija voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, hija voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello Dios ha revelado el misterio triple en su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. De Israel. Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación,
4000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este glorioso día y vamos a darle gracias por este nuevo día, nueva tarde, nueva oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de vosotros, su palabra.
manifestada en cada uno de vosotros. Muchas gracias, Padre Eterno, por este día glorioso que tú nos enviaste, Señor, tu palabra, tu mensaje glorioso para este tiempo que ha sido manifestada en cada uno de tus hijos predestinados, oh Padre. Y tú enviaste un programa completo en este mundo, Señor. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, como dice en Levítico 24, 23. Tú dijiste que habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclaméis como santas convocatorias. Oh, Padre amado, entonces, conociendo tu programa en esta tarde, queremos continuar, Señor, con este glorioso compañerismo, porque hay un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Y eso es, oh Padre, Apocalipsis 10:7, una vez que vino nuestro profeta, reveló todos los misterios y ha dejado estos gloriosos mensajes, alimento espiritual para nuestras almas, oh Padre. Muchas gracias por esa oportunidad que tú nos has dado, Señor. No depende de nosotros mismos, Señor, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Entonces, en esta tarde, bendice grandemente al alma, al corazón que quiere también hacer este compañerismo, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas, oh Padre, a los hermanos también que estarán escuchando, Señor, porque la Biblia dice que bienaventurados los que oirán también, oh Padre, muchas gracias. Entonces iniciamos, Señor, que sea tu voluntad y que sea tu Santo Espíritu moviéndose en cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya lecturando, titulado La palabra hablada es la simiente original. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Voy a iniciar continuar en los párrafos 141. Párrafo 141 dice: Oh, usted dice, eso no fue la palabra. Les ruego que me perdonen. Abraham los llamó Elohim, que es el Todopoderoso, el Eterno. Él era la palabra Elohim. ¿A quién vino él? A la simiente de Abraham. Ahora recuerde, él no tenía nada que ver con aquellas denominaciones. Él se quedó exactamente con el elegido. Predicó, eso es correcto, y le mostró la señal. Y ahora esperen solo un poco. 142. Entonces Sara dentro de sí, observen esa contradicción, ven, ciertamente por descreer eso, Dios la hubiera matado allí mismo, ¿sabía usted eso? Y ella salió y la negó. Ella se rió encubiertamente, en otras palabras, para sí misma. Ella ni siquiera asomó una sonrisa, sino que allí en su corazón ella, el hermano Branham ilustra a Sara riéndose. Fíjense, más bien se rió. Yo, una mujer anciana, de 100 años de edad, 50 años desde la menopausia, el tiempo de la vida, viviendo con él todos esos años. Vaya, no hemos vivido como marido y mujer por 25 años, quizás 30, ve. ¿Y usted quiere decir que voy a tener placer con mi señor Abraham, su esposo? Esa es la clase de esposas que todos ustedes deberían ser, que deben ser. Pablo dijo la misma cosa. Amén a sus esposos de esa misma manera. No que solamente mezclen alguna cosa aquí. Usted ve, recuerden, sus pensamientos. Llegaremos a eso esta tarde con el pensamiento sobre la matriz. 143. Así que ella amaba tanto a Abraham que lo llamaba su señor. Mi señor siendo ya viejo y yo también y tendré placer con él nuevamente. Y ella, el hermano Branham ilustra a Sara riéndose. Y el ángel le mostró a Abraham quién era él, que él era la palabra. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Así que él la llamó y ella dijo, yo nunca. Él dijo, pero lo hiciste. ¿Qué? Esa es gracia. Fíjese, allí mismo Dios le hubiera quitado la vida, allí mismo, pero él no podía. Oh, ve nuestra insensatez. Él pudiera quitarle la vida a cualquiera de nosotros, pero no puede.
para matar a Sara. Él tenía que tomar a Abraham, porque Sara era una parte de Abraham. Ambos eran uno. Y para tomar la iglesia y destruirla, él no puede hacerlo porque ella es parte de él, de Cristo, parte de sí mismo, la palabra hecha carne. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce suena! No podía hacerlo. ¿Lo capta? Él no pudo matarla a ella. Él no podía tomar su vida porque ella era parte de Abraham. Fíjese, era carne de su carne y hueso de su hueso. 144. En nuestros errores, no diga, bien, cometí una falta. Abraham también cometió faltas, ¿ve? Pero él no podía tomar a la iglesia, él no podía matar a los elegidos, él no puede tomar su vida porque usted es parte de él, usted es la palabra. La palabra está en usted, ella se ha manifestado a sí misma, probándose a sí misma. Amor, gozo, paz, paciencia, todas las palabras de Dios, usted cree cada una de ellas. Dios, obrando a través de usted. Fíjese, usted es parte de la palabra, la cual es Cristo. Y somos enseñados que Él es la palabra y somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Allí lo tiene. Ahora estamos llegando a algo. 145. Moured, la lluvia temprana, la lluvia de la siembra ha salido. Ahora, ¿qué ha sucedido? La lluvia temprana había sido plantada. La lluvia tardía cayó. ¿Qué sucedió? Sodoma y sus sodomitas fueron quemados. Abraham recibió al hijo prometido. Jesús dijo, dejadlos crecer juntos. La cizaña será atado en manojos y quemada. El trigo irá al alfolí. Ve, la lluvia tardía está por caer. No quiero tardarme mucho en esto, porque tengo algo realmente bueno aquí acerca de eso. Yo sé, ve. 146. Las dos denominaciones se unirán, los pentecostales y estos otros se unirán, pero la palabra se quedará con la simiente prometida de Abraham, como lo hizo en aquel entonces. Jesús dijo, como fue entonces, tienen oídos para oír, ojos para ver, entendimiento con el cual entender. Jesús dijo, ¿cómo fue? Si Jesús estuviera parado aquí esta mañana, no diría él. Está escrito que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. No puede usted ver las dos cosechas levantándose aquí, recibiendo su último riego. Ellas han estado saliendo para ese último riego. Fíjese, entonces, ¿qué sucedió? Los ángeles y el Señor desaparecieron. Luego cayó la lluvia. 147. ¿Ven? Bien, ahora observen atentamente, creo que estaba en este tema aquí, sí, sobre la lluvia tardía. Todas las señales están apuntando al tiempo del fin ahora. Todo aquel que cree la palabra de Dios sabe eso. Permítame detenerme sobre otro punto, voy a tener que mencionar nombres. No tengo el propósito de ser rudo. Le dije a Dios que no lanzaría golpes, yo vendría aquí y expresaría exactamente lo que he sabido toda mi vida. Y entonces hay cosas aquí en el final que voy a tener que retener. Yo sé, sino que voy a decirles tanto como él me permita hacerlo. La señora Wood sabe que después que saqué esta y muchas más páginas además de esta, el Espíritu Santo dijo, no hagas eso. La llamé señora Wood y le dije que él me dijo que no hiciera eso. Así que regresé y oré. Y esa noche él vino a mí en una visión y dijo, ve, haz esto, toma esto y colócalo allí porque ellos no lo entenderán. No es tiempo para esto todavía, pon esto aquí. Y yo lo hice, eso es correcto, ve, la obediencia es mejor que el sacrificio, ve, correcto, obedecer. 148. Ahora fíjese, les mostraré que estamos en el tiempo del fin. Incluso tenemos con nosotros la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas llegarán a ser las híbridas. Fíjense, ella tenía la simiente sin el aceite, sin la humedad para hacerla crecer. Ahora, ¿qué es lo que ella está haciendo? Los dos grupos, el grupo pentecostal y el denominacional mundano. Ambos grupos han surgido al mismo tiempo para ir a Sodoma y obtener los frutos de esta cosecha. 149. Note en las vírgenes fatuas, ¿se han dado cuenta?
a uno de mis grandes amigos, un verdadero erudito, listo, inteligente, un pentecostal brillante. Y noté que mis hermanos en los hombres de negocios cristianos alaban al Señor en alta voz porque allí tenían predicadores episcopales y sacerdotes católicos. Me pregunto si esos hombres no están profundamente dormidos. ¿Se dan ustedes cuenta? Ellos dicen, oh, esta es la cosa más grande que usted jamás haya oído, hermano Branham. Esta gente episcopal viene hasta aquí y dicen que tienen el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas. Ellos han hecho estas cosas. Gloria a Dios. Se lo estoy diciendo. Vaya, la iglesia de ellos ha sido revolucionada. Oh, mi hermano, ¿no sabe usted lo que es eso? Es la señal. Párrafo 150. Por último, cuando las vírgenes fatuas necesiten aceite y ellas vayan a comprarlo, ese es el tiempo cuando el novio viene. Oh, ustedes pentecostales, ¿qué es lo que pasa? Bien, ustedes no pueden verlo a menos que Dios se los muestre. Eso es una cosa segura. Si usted no fue nacido de nuevo allá, predestinado para ello, usted lo pasará por alto. Bienaventurados aquellos cuyos oídos puedan oír. Bienaventurados aquellos cuyos corazones puedan entender, porque el tiempo está a la mano. Cada señal está apuntando a ello. Ven. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje. Glorioso, la palabra hablada es la simiente original. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 151 a 160. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 151. Observen la clase de avivamientos que están teniendo. Han tenido grandes avivamientos. Parece bueno, ¿no es así? Ustedes dicen, hermano Branham, ahora nos ha dejado tambaleando. Allí es donde los quiero. ¿Cómo va usted a saber lo que está correcto y lo que está incorrecto? Hágale la prueba de la palabra. Esa es la manera de decir si lo que se dice está correcto o errado. Eso es. Solo hágale la prueba de la palabra. Vea lo que dice acerca de la palabra. Observe lo que cualquier espíritu dice acerca de la palabra. Si niega la palabra, no es de Dios, ¿ve? No importa quién sea. Si niega la palabra, no es de Dios. Observe, hágale la prueba de la palabra y vea lo que sucede. Jesús nos advirtió de estas cosas. Mateo capítulo 24, verso 35. Quiero hacer esa referencia por causa de las cintas. 152. Solo un momento. Ahora nos hemos tomado solo 20 minutos más hasta la hora de despedir y estoy seguro que ni siquiera vamos a alcanzar a recorrer una tercera parte del camino. Pero voy a leer esto de todas maneras, ¿ve? Mateo 24, 35. Ahora escuchen muy atentamente lo que Jesús dijo. Él nos advirtió cómo estos dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. Usted sabe eso, lo sabe. Ahora, ¿está llegando a ser una realidad? Sí, señor. Mateo 24, 35 dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esos dos espíritus serían tan parecidos. Tiene que ser de esa manera. La denominación pentecostal tiene que llegar a actuar tan semejante a la verdadera, al grado de Jesús, decir que solamente
los elegidos no serían engañados. Eso casi me mata. Pero mis hermanos denominacionales, ¿no pueden ustedes ver por qué he hecho lo que he hecho? ¿Ve? Tan parecido que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Pero los elegidos, que son elegidos para vida eterna, ahora, usted habla acerca de golpear esto. Vamos a golpearlo de verdad dentro de un rato. A pegarle de verdad, ¿ve? Fíjese, recuerde que es el elegido, la única clase que lo captará. 153. Bien, usted dice, ¿cómo sabe usted que no está equivocado? Entonces, pruébenme por la palabra. Venga, examine su denominación por la palabra. Veamos quién está en lo correcto. Examinen todas las cosas. Dice la Biblia. Usted dice, no hay ninguna diferencia en ser bautizados de esta manera. Hay una diferencia. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva. Algunos en Hechos capítulo 19 ya habían sido bautizados. Un buen cristiano los bautizó, Juan el Bautista. Pablo les dijo, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos dijeron, ni aún sabemos si hay algún Espíritu Santo. Dijo, ¿cómo pues fueron ustedes bautizados? Si lo hubieran recibido, lo sabrían. ¿Ve? Dijo, ¿cómo pues fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, el gran hombre que bautizó a Jesús. Pablo dijo, eso no funcionará ahora, porque Juan nunca bautizó sino solamente para arrepentimiento, no para remisión de los pecados. El sacrificio no había sido ofrecido. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. 154. Dios dijo, Moisés, quítate los zapatos. ¿Qué si Moisés hubiera dicho? Tú sabes que me los amarré un poco apretados esta mañana, Señor. Te mostraré más reverencia quitándome el sombrero. Eso no hubiera funcionado. Él nunca dijo el sombrero. Él dijo los zapatos. Y ese es el diablo que trata de encubrir eso como lo hizo con la madre Eva. Toda palabra es la verdad exactamente de la manera que Dios la ha escrito allí. Así es como yo la creo. Ahora, usted puede seguir adelante y decir, bien, tenemos la verdad. Correcto. Entonces siga adelante. Eso está bien. Si se encuentra en tal ceguera, simplemente continúe adelante, dando traspiés en las tinieblas. Hermano, esta es la palabra que lo va a juzgar, no su credo. Oh, se ve bien. Sí, señor, parece bueno. Y usted dice, bien, hermano Branham, espera un minuto. Bendito Dios, yo los he visto salir allá y sanar a los enfermos. Oh, seguro, yo también. Oh, yo los he visto hablando en lenguas. Sí, señor, yo también. Y nunca he creído y no hay nadie que pueda probarlo por la palabra de Dios que la evidencia inicial del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo quiero que alguien venga y lo haga. He hecho ese reto por todas partes. Yo creo en hablar en lenguas, sí, señor. Pero yo he visto demonios hablando en lenguas, brujos y hechiceros que hablan en lenguas y las interpretan, negando que hay tal cosa como Jesucristo. He visto hombres hablar en lenguas, viviendo con la esposa de otro hombre, puesto de pie y mirándome directamente al rostro, y una visión delante él mismo lo llamó aparte, a un lado, y lo hizo testigo de ello. ¿Y usted llama a eso el Espíritu Santo? 156. Oh, sí. Usted dice, bien, hermano Branham, ¿no cree usted que el Espíritu Santo habla en lenguas? Sí, señor, pero hágale la prueba de la palabra. Fíjese, Jannes y Jambres obraron milagros. Eso es correcto.
¿No los hicieron? Sí, señor. Janes y Jambres, cuando Moisés descendió a Egipto, todo lo que Moisés hizo a la manera de señal Janes y Jambres, estos dos hechiceros pudieron producirlo igual. Dos demonios. Moisés dijo, moscas. Ellos dijeron, moscas. Moisés dijo, vara sobre la tierra. Ellos dijeron, vara sobre la tierra. Una serpiente, una serpiente. Eso es correcto. Ellos pudieron obrar milagros. La Biblia dice que en los últimos días, esos demonios se levantarían obrando milagros y engañarían a la gente. Terriblemente duro, hermano. Pero usted debe conocer la verdad. 157. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en ese día y dirán, Señor, Señor, ¿no hice esto, realicé aquello y todo lo demás en tu nombre? Él dirá, apártense de mí, obradores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es algo que usted sabe que está errado porque la palabra de Dios así lo dice y usted de todas maneras lo hace. ¿Por qué hace usted el papel de hipócrita? Por causa de su organización. Toma un poquito aquí y no toma el resto de ella. Ustedes, obradores de iniquidad, apártense de mí. Yo nunca los conocí. O usted evita el infierno aquí o de ahora en adelante. ¿Ve? 158. Ahora recuerde. Eso es la verdad. Eso es lo que Jesús dijo. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Recuerde lo que la Biblia dice. Como ellos resistieron a Moisés, en los últimos días estos espíritus reaparecerían de nuevo. ¿Cuándo? Justo antes de la liberación del pueblo. ¡Aleluya! El tiempo de liberación está aquí. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 24 que ellos engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. Solo los elegidos lo captarán. Solo uno aquí y otro allá. A los propios elegidos si fuere posible. Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hombres de mente reprobada acerca de la palabra. Acerca de la verdad, y la palabra es la verdad. ¿Eso es correcto? Esto no es leche descremada, amigos. ¿Se fija? Observe. La Biblia lo dijo. Jesús dijo que sería tan parecidos que engañarían a los propios elegidos, si fuere posible. Pero no es posible. Esa simiente iba a caer allá, porque estaba predestinada para caer allá. Las simientes han salido. Las denominaciones ya están sembradas. La palabra ha sido sembrada. ¿Ve? Y Janes y Jambres, esa gente, la Biblia dice que estos demonios se levantarían en los últimos días y engañarían a la gente por medio de milagros y señales que podrían realizar. ¿Cómo va usted a conocer la diferencia? Por la palabra. Amén. 160. En el Antiguo Testamento dice, si no hablaran de acuerdo a la ley y los profetas, no hay vida en ellos. Si ellos niegan una sola cosa, entonces muéstrenme una persona que haya sido bautizada usando los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué usted hace eso? Un credo, híbridos, hijos muertos, hijos bastardos, dos veces muertos y desarraigados. Y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. ¿Se da cuenta usted ahora por qué me he parado de esta manera? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1962.
Voy a continuar en los párrafos 161. Dice: Muéstreme un solo lugar, si no es una maldición para una mujer cortarse su cabello. Allí lo tiene. Luego ustedes se quejan de mí. La gente dice: Hermano Branham es un profeta. Usted puede creer en él mientras le habla a la gente diciéndole sus pecados y cosas como esa. Pero cuando él vaya a enseñar, no crea eso. Bien, usted podría, pobre hipócrita, usted no sabe nada. ¿No dice la Biblia que la palabra del Señor vino a los profetas? Yo no me estoy llamando a mí mismo un profeta, no soy profeta, sino que usted así lo dice. Yo estoy diciendo lo que usted dijo. Y entonces da la vuelta y dice una cosa como esa. No diga que no lo hizo. Incluso tenga grabado donde usted lo dijo. Usted no sabía eso. ¿Lo sabía? Yo solamente quiero que usted niegue una sola vez que lo dijo. Eso es todo lo que yo quiero que diga. Dejaré que su propia voz se lo repita. 162. Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, obradores de milagros. Pero, ¿dónde estaba la verdadera palabra? Allí estaban personas obrando milagros. Habían personas que podían hacer todo en la línea de los milagros. Pero allí estaban dos profetas ungidos, o un profeta y su ayudante. Había un profeta ungido llamado Moisés que estaba allí, que tenía el así, dice el Señor. Y en el fin, antes de la liberación, todo fue manifestado. Eso es correcto. Los así llamados obradores de milagros allí mismo perecieron allí mismo. 163. Ahora, lo que ellos están tratando de hacer es manufacturar una lluvia tardía. Tonterías, hermano. Esa lluvia tardía barrerá al mundo. Y hay una lluvia temprana sembrando la palabra. Eso es correcto. Ahora, usted verá lo que la lluvia tardía producirá. Usted encontrará que habrá una afiliación. Los pentecostales y todos los grupos se unirán y cerrarán las puertas a aquellas personas que no los escuchen y a usted ni siquiera le será permitido abrir su boca. Eso es correcto. Allí es cuando Él vendrá. Allí es cuando Él se mostrará. Eso es cuando usted verá una lluvia. Oh, mi Dios, permanezca quieto, no diga nada. Deje que suceda. Ve. 164. Oh, pero la palabra estaba con ese profeta ungido, porque la palabra del Señor vino al profeta. Ahora Dios no cambia su método. No, Él nunca cambia su método. ¿Qué era eso? Allí estaban tres otra vez. Allí venían Janes y Jambres realizando milagros, como los que descendieron a Sodoma hicieron un pequeño milagro, gente cegada. Ve, allí estaba Abraham, el ungido, con Dios y su compañera Sara. ¿Es eso correcto? Ahí estaban Janes y Jambres haciendo milagros, cualquier cosa que Moisés podía hacer como señales. Y allí estaba la palabra ungida, el profeta, con su ayudante, su asistente. Oh, ¿cómo desearía poder predicar sobre eso por unas buenas 2 horas? 165. Bien, recuerde que en Génesis capítulo 1 dice, cada simiente produzca según su género. Para siempre debe ser de esa manera. Allí están todas aquellas especies. Yo me pregunto, ¿dónde una persona que diga y crea que la iglesia pasará por el periodo de tribulación encontrará una simiente para eso? Bien, dice usted, yo creo lo que se dice que ellos harán. Eso es correcto. ¿Notó allá en el pasado donde cayó la lluvia? ¿Dónde cayó? Noé estaba en el arca antes que el juicio cayera. Sodoma, Lot estaba fuera de Sodoma antes que sucediera. Ve, seguro, nosotros no vamos a pasar por ningún periodo de tribulación. Nos iremos en un rapto uno de estos días, ciertamente. ¿Por qué tiene usted que ser juzgado? Jesucristo llevó mi tribulación. Allí fue donde sucedió mi tribulación, justo allí. Sí, yo lo acepté y soy libre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Eso es correcto. Moisés y el pueblo de Israel estaba a salvo, ciertamente protegidos, mientras la tribulación caía. Eso es correcto. 166. Bien, cada simiente debe producir según su género. Dios hizo al hombre a su imagen, según su género, para su palabra sobre la tierra. Él lo expresó en Jesucristo. ¿Qué era? Dios estaba en Cristo.
Ese es un hombre según su género. Ve, cuando Dios, el cual es la palabra, ¿cuántos saben que Él es la palabra? Cuando la palabra estuvo en Cristo, un hombre, un ser humano, expresándose a través de Él, mostrando que era Dios, la palabra en Cristo, expresándose a sí mismo. Y Dios en el principio hizo al hombre a su propia imagen, y ese es el género de hombre que Dios hace hoy. El seminario y las escuelas incubadoras producen un montón de híbridos, ¿sí? Pero cuando Dios llama a un hombre, Él lo hace a su propia imagen, la palabra vivificada en Él. Eso es correcto. Allí está Él. Ese es el hombre de Dios, el hombre a su propia imagen y semejanza. Y Jesús dijo que Él haría las obras que Él hizo. Así que Dios hizo al hombre a su propia imagen, según su género. 167. Su género. ¿Cuál es su género? La palabra. Él es la palabra. Entonces, si un hombre niega la palabra de Dios, ¿cómo puede él ser la imagen de Dios? Solo hágase la pregunta. Pregúntese a usted mismo, ¿cómo puede ser él a la imagen de Dios y negar la palabra de Dios cuando la palabra es la imagen expresada de él mismo? Oh, él dice, esto no significa eso. La imagen expresada de Dios diciendo, yo lo dije, pero realmente no quería decirlo. Yo estaba equivocado. Yo me retracto. Eso fue para alguna otra edad. No quise decirlo. Oh, misericordia. Basura. Agua sucia del diablo, de la que él alimentó a Eva. No dejen que él trate de hacer tragar eso a los elegidos. No, Señor, ellos no creerán eso. Solo venga y únase con nuestro grupo. Nada de unirse. Usted tiene que nacer, ser una nueva criatura, no unirse. Amén. 168. Sí, a su propia imagen, de su género, para hacer su palabra expresada sobre la tierra. Ahora, Jesús fue la palabra expresada de Dios. ¿Cree usted eso? Entonces, ¿qué hemos de ser nosotros? Hijos de Dios también, con la palabra expresada en la iglesia. Ese es el cuerpo místico de Cristo, llevando a cabo las mismas obras que Jesús hizo cuando Él estaba aquí sobre la tierra. Ve, esa es la especie según su género. Ahora, usted puede tener la especie luterana según el luterano, la especie metodista según el metodista, la especie católica según la católica, la especie pentecostal según su género, la de la unidad según la suya, la Trinidad según la suya, pero si usted es de la especie de Dios, esa es diferente. Fíjese, usted es la imagen expresada de la palabra haciéndose manifiesta. ¡Oh, mi Dios! Tiene que ser, si el agua cae en ella, tiene que hacerlo. 169. Entonces denle un nacimiento. Después que Dios hizo al hombre a su propia imagen, yo creo que tengo tiempo para esa próxima explicación. Es algo muy bueno, pero yo no quiero. Todas las palabras de Dios son magníficas, ¿ve? Y mire aquí donde se supone que debía estar a la hora de la cena y cuán lejos estoy de allí. Solo he recorrido cerca de una sexta parte de ello. Bien, solo dejémoslo allí. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, ¿cuántos pueden regresar esta tarde? Levanten su mano. Bien, yo no quiero retenerlos demasiado. No quiero agotarlos. Ahora, ustedes, muchachos de las cintas, simplemente dejen correr la cinta solo por un minuto y yo lo detendré al cabo de ese minuto. Sí, señor. Párrafo 170, por último. Nuestro último pensamiento aquí fue que Dios hizo al hombre a su propia imagen según su género. Dios hizo al hombre según su género. ¿Lo captan? Un hombre según su género. Bien, ¿qué clase de hombre fue él? Si usted mira atrás y ve lo que él fue cuando se hizo carne, esa es la base del hombre que él hace. ¿Es eso correcto? Un hombre conforme a su género. Amén. Eso es correcto. ¿No lo es? Ese es su género de hombre. En una ocasión él le dijo a un hombre, tú eres conforme a mi corazón. David, un hombre conforme a su propio corazón. Recuerden eso. El Espíritu de Dios en David. David, un rey rechazado. Siempre el ungido es rechazado. David, el rey rechazado, subió a la colina cuando su pueblo, su familia y su propio hijo lo destronaron y lo desterraron. Y cuando David descendió de allí, aún uno de ellos salió allá para escupir sobre él, ese rey ungido.
Este viejo individuo tenía, veía, perdón, venía lisiado con en su doctrina. La Biblia dice que él era lisiado, usted sabe. Y él iba por todo el trayecto escupiendo sobre ese rey. Observen a Cristo, escupieron sobre él, ese mensajero a su lado, un ángel que se paraba por él. Sacó una espada y dijo: debe la cabeza de ese perro permanecer. Después de escupir sobre ese rey, el ángel dijo: lo mataré. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Predicada este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 171 al 180. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 171. David dijo: envaina tu espada, yo tengo que pasar por esto. Subió a la cima de la colina de Jerusalén, miró hacia abajo, un rey rechazado, y él lloró. 800 años después de eso, el hijo de David, el espíritu que estaba en David en una porción, se paró sobre la misma colina, un rey rechazado siendo burlado y escupido. ¿Es eso correcto? Yo puedo imaginar a Dios decir, ese ángel que iba caminando junto a él cuando subió al Calvario de la misma manera, ¿permitiré que la cabeza de ese perro permanezca en él? Oh Dios, está llegando un tiempo, pero ¿qué acerca de David cuando regresó? La historia cambió. David regresó triunfante. Este hombre corrió dando gritos, pidiendo misericordia. Seguro, déjenlo. Él vendrá algún día en poder. Entonces la risa se tornará en otra cosa. Eso es correcto. Solo déjenlos quietos. 172. Pero Dios dijo: David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Cuando Dios crea a un hombre, él es de su género. David dijo: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. La única cosa que él necesitaba era la lluvia. David hubiera hecho todo correctamente si solamente hubiera podido tener esa lluvia. Pero el Espíritu Santo no había sido dado aún. Él tenía la palabra estaba en él y él lo sabía. Él dijo: en mi corazón he guardado tu palabra, Señor. Ella no crecerá ni actuará como debería. Sin embargo, allí la he guardado, Señor. La he guardado. Pero cuando Jesús vino, el cual fue la palabra manifestada, extrajo la vida y la llevó de vuelta a la palabra. ¿Y si la copa de David estaba rebosando sin tener el espíritu? ¿Qué deberían hacer las nuestras? Amén. ¿No es él maravilloso? ¿Lo aman? ¿No es él maravilloso? Maravilloso, maravilloso. ¿No es Jesús, mi Señor, maravilloso? Ojos han visto, oídos han oído lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿No es Jesús, mi Señor, maravilloso? ¿No lo es él? ¿Cuántos le aman? Oh, mi Dios, él es maravilloso. 173. Ahora, esto es muy rudo, amigos. No tuve esa intención de serlo. Sí, espero que entiendan eso, ¿ve? Pero hoy estoy dando la explicación de por qué he hecho las cosas que he hecho. Ahora, hagamos un pequeño análisis antes de despedirnos para el almuerzo. Quiero que sepan que la palabra de Dios ha sido mi motivo y mi objetivo. Mi motivo es agradable. Y no puedo escuchar todas las cosas y al mismo tiempo creer la palabra de Dios. Como tampoco puedo prestar atención a todas las cosas y al mismo tiempo agradar a Dios. Mi motivo es conocer su palabra y agradar a Dios sirviéndole mediante su palabra. No que yo tenga alguna cosa en contra de alguien. Ahora, toda persona aquí que ha nacido del Espíritu de Dios, que está en el grupo de los elegidos, quizás fue alguna vez metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, otra cosa en alguna parte. Usted sabe eso. Así que entonces entienda que cuando diga, vayan a ellos, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Hay alguien allí dentro y si usted sembrara la simiente, habrá una cosecha algún día. Alguien pasará por un lado y dirá,
Él no es otra cosa sino un engañador. No dijeron lo mismo acerca de nuestro Señor. No hay nada en eso. Bien, entonces, ¿por qué no lo verifica conmigo? ¿Ve? Él no es más que un engañador. Entonces, chequéelo con la palabra. Fíjese, si no está en la palabra, entonces está engañando. ¿Ve? Ahora, si su teología es diferente de la palabra, entonces no está correcta. ¿Se fija? 174. Ahora, otros pasarán por un lado y dirán, bien, ¿sabe usted qué? Creo que lo intentaré por un tiempo. Usted se asfixiará. Eso es correcto, ¿ve? Pero cuando realmente esté vacío y diga, Señor Jesús, no sea más yo, sino solo tú de aquí en adelante, ¿ve? Entonces esto va a producir 100 veces más. ¿Cree usted eso? Yo también lo creo. Bien, es con libertad y justicia para todos. Eso es correcto. Sí, Señor. Yo prometo mi lealtad a mi Señor. ¿Ve? Para predicar su palabra y pararme por su verdad aún al costo de mi vida. No obstante, seguiré exactamente igual, porque sería una gran cosa para mí, no que yo lo quiera, sino que tuviera que hacerlo. Mezclaría mi sangre con esta tierra como aquellos que mezclaron la suya por la misma causa, como aquellos quienes murieron en los fosos de los leones, como los que murieron crucificados, los que fueron aserrados, expulsados de sus organizaciones, que vagaron cubiertos pieles de ovejas y de cabra y fueron desposeídos. Sería un gran privilegio para mí, al igual que lo fue para los discípulos de Cristo, regresar y contar con gozo cómo ellos pudieron soportar el vituperio que es llevado por su nombre. Ellos pudieron sufrir eso por él, ese pequeño sufrimiento. Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Me gustaría unir mis manos con todas las denominaciones y decir, vamos hermanos. Me gustaría hacer eso. Si lo hiciera, soltaría mi mano de la de él. Lejos esté de mí el hacer eso alguna vez. Si tengo que pararme solo, lo haré con él y su palabra. 175. Porque como Eddie Perroné dijo, sobre Cristo sólida me pararé. Todos los otros terrenos son arena movediza, y Cristo es la palabra, en el principio. ¿Y qué significa eso? Cada palabra, cada simiente produce según su género. La simiente denominacional producirá conforme a su género. La organización pentecostal producirá conforme a su género. Los bautistas producirán conforme a su género. ¿Qué produce eso? Organización constantemente. Vamos a mostrar eso esta tarde, Dios mediante, cómo comenzaron y qué lo causó, y dónde la Biblia dice que ellos lo harían y cómo terminarán, exactamente lo que será en el fin. 176. Dios les bendiga a todos ustedes que están en los carros. Muchos de ustedes que están en los carros, que no pudieron entrar y que están escuchando a través de este micrófono. Y Dios les bendiga a ustedes que están de pie alrededor de estas paredes y a ustedes que están sentados aquí esta mañana. Yo confío que por la gracia de Dios no haya ofendido a nadie, sino que estoy siendo claro. Ahora, si usted cree la misma cosa que he hablado esta mañana, ¿no se pararía de la misma manera? Seguro que lo haría. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. 177. Precioso Padre Celestial, no estamos tratando de concluir el servicio, sino solamente haciendo una pausa para tomar un pequeño descanso por algunos momentos. Y ahora, que estas simientes que han sido sembradas esta mañana puedan haber caído en terreno bueno y fértil, que puedan producir en abundancia, Señor, abundancia de vida eterna. Ahora oramos. Padre, para que estas simientes que han sido sembradas permanezcan allí esperando que caiga la lluvia tardía. Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Dios, que no nos adelantemos a la palabra, sino que permanezcamos con la palabra. Concédelo, Señor. Bendícenos ahora y a aquellos quienes salieron a comer. Yo oro para que tú les des sus almuerzos. Bendiga sus alimentos.
les des fuerzas y los traigas de regreso esta tarde muy temprano, Señor, que puedan ellos esperar sentados aquí en el templo y que tú puedas ayudarme mientras voy a orar y regreso. Te pido que tú me des una unción refrescante esta tarde. Concédelo, Señor, que yo pueda traer lo que creo que es tu palabra al pueblo. Concédelo, Padre. Oro para que tú bendigas a nuestro querido y amado pastor, el hermano Neville, nuestro precioso hermano, quien entrará dentro de unos minutos a las aguas con un grupo de personas para ser bautizadas. Y Padre, si hay alguno aquí esta mañana que ha sido bautizado de una manera diferente al bautismo cristiano, como tu gran siervo Pablo predicó, quien siendo un portador de la palabra de Dios dijo, si un hombre, un ángel descendiera, aún un ángel que descendiera del cielo, igual que lo fue Satanás en forma de un ángel, y dijera algo diferente de lo que él dijo, el tal sea anatema. Padre, sabemos que eso está escrito en las Escrituras, y oro, Padre, para que penetre en sus corazones que fue el mismo Pablo el que ordenó a las personas que no habían sido bautizadas en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, a que fueran bautizados de nuevo. Que esto pueda llegar a la gente, Padre, que puedan darse cuenta que este servicio bautismal que se está llevando a cabo es la verdad. Sabiendo que ellos no pueden hallar una sola palabra en las Escrituras para apoyar su concepto trinitario de tres dioses. Padre, por supuesto que creemos que tú eres una trinidad de oficios de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin duda alguna creemos eso, Señor, pero no haciéndote tres dioses, sino haciéndote un solo Dios que desempeñó tres oficios, tanto Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Y el nombre de ese Dios fue llamado Jesucristo. Ahora, ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, que la gente lo entienda y sea obediente al bautismo en agua para la remisión de sus pecados. Y que puedan estas pocas palabras acerca del bautismo caer en lo profundo del corazón de cada uno. Porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos, Padre. Se está acercando el enemigo sobre el cual esperamos estar hablando en esta tarde. Se hace más fuerte y atrevido todo el tiempo. Desde que ellos tomaron el trono, se mantiene en ellos, Señor. Lo vemos por todos lados, Señor. Que la gente pueda entender que no es el comunismo, sino el romanismo. La vieja madre ramera y sus prostitutas. Y los vemos formar una imagen a la bestia, Señor, y aquí estamos. Dios Padre, sé misericordioso ahora y permítenos a todos entrar al lugar seguro, dentro del arca, y que estemos listos para la lluvia tardía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 180. Ahora, para ustedes que están aquí en el auditorio, si desean salir y obtener algo de comer, bien, y si quieren entonces regresen, entren aquí tan pronto como puedan, después del servicio. Ahora, estemos de pie solo un momento, todos estemos de pie. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Levanten su mano. Amén. Oh, gracias al Señor. Oh, cómo amo a Jesús. Oh, cómo amo a Jesús. El hermano Branham ora sobre los pañuelos. Señor Jesús, bendice estos pañuelos. Señor, concede la unción del Espíritu a ellos, Señor. Nosotros lo creemos en el nombre de Jesús, porque Él a mí me amó. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 181 al 190. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 181. ¿Se sienten bien todos? Bien, comenzaremos inmediatamente hasta la medianoche. Estamos tan felices de que el Señor nos haya ayudado y bendecido. Ahora, antes de comenzar de nuevo, tengamos solamente una pequeña oración a aquel de quien estamos hablando, 182. Precioso Padre Celestial, tú oíste el testimonio de este buen anciano, piadoso y santo.
Mientras envejecen él y su esposa trabajando juntos, como ella tuvo que aferrarse a ti y rogarte que tú hicieras de su esposo un predicador, y aquí está él. Y luego, cuando él yacía allá muriendo, los mejores doctores del país decían que estaba acabado, pero no podía vivir sino pocas horas, que estaba desahuciado, su cuerpo estaba comido por el cáncer, que nunca más podría dar otro paso. La infección en sus tobillos y lo demás lo habían acabado. Y años después, él está aquí aún vivo. Nosotros estamos tan agradecidos, Padre. Eso sucede para probar que cuando la palabra es plantada y luego regada, producirá la cosecha. Pedimos, Padre, que nos permitas exponer tu palabra. Es tu palabra, Señor, y queremos presentarla justamente de la manera como ella es, y entonces tú la riegues con tu espíritu. En tanto, nos encomendamos a ti juntamente con el mensaje. Pedimos que tú nos uses en el nombre de Jesús. Amén. 183. Para no tardarnos más, mi esposa me estuvo diciendo esta mañana acerca de cuán difícil era para la gente. Usted sabe, con sus piernas acalambradas y cosas, las damas y mucha gente como yo que está envejeciendo y tener que estar de pie de esta manera. Yo aprecio eso, su lealtad. Y ahora volveremos directamente al mensaje y continuaremos. No quiero estar con tanta prisa y, sin embargo, deseo apresurarme lo suficiente para tratar de finalizar esta tarde, si es posible. Entonces, tan pronto como hayamos terminado, iremos directamente a Tipton, Georgia. No para reuniones consecutivas, estaremos allá en el auditorio de la escuela secundaria, solo por una noche. Eso es mañana en la noche, y solamente para un servicio de predicación. Tendré algún tema conocido o algo que ya haya predicado aquí, porque es solo para visitar a la gente allá. Ellos no tienen servicios regulares permanentes o algo así. 184. Y ahora nos detuvimos esta mañana cuando hablábamos de nuestro tema que se encuentra en Génesis capítulo 1, principalmente el verso 11. La palabra hablada es la simiente original. Y ahora mi propósito esta mañana y esta tarde es tratar de explicar mis actos a la gente y por qué he hecho las cosas que he hecho. Y sabiendo que estas cintas están siendo grabadas y serán enviadas afuera, muchas personas probablemente estarán escuchándolas después que yo me haya ido de aquí, si Jesús tardara. Amén. Pero quiero decir que yo creo la palabra de Dios, que ella es la verdad. Amén. 185. Ahora, quedamos en lo que ha sucedido al ministerio de los evangelistas en los últimos días, que hace pocos años estuvieron incendiando al país y pareciera que todos ellos simplemente se han paralizado. Ahora, no quiero decir que están fuera del campo. Ellos aún continúan, pero al parecer no hay resultados. No están llegando a ninguna parte, ¿se fija? ¿Qué está pasando? El campo ya ha sido sembrado, ¿ve? Ahora recuerde, no lo olvide. 186. Alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea en Joel, el segundo capítulo, Joel 2:21, donde él está hablando de la venida de la lluvia temprana y la tardía. La palabra temprana es la palabra hebrea more, la cual quiere decir enseñanza. En otras palabras, será una lluvia de la enseñanza y una lluvia de la cosecha. Hemos tenido la lluvia de la enseñanza. Y estamos listos para la lluvia de la cosecha. Usted sabe que la primera lluvia es cuando usted planta la simiente. Ella inicia el crecimiento de su cosecha. Entonces, justo antes de madurar, allí viene otra lluvia. Eso es lo que llaman la lluvia de la cosecha. Sabemos que cuando vienen las lluvias de primavera y luego vienen las lluvias por el mes de junio, se produce su cosecha. 187. Ahora, la lluvia que encontramos en el Espíritu, y quedamos donde expresaba mis pensamientos de lo que serán todas las cosechas, las cosas, perdón, repito. Y quedamos donde expresaba mis pensamientos de lo que serán todas las cosas. Yo creo que es por eso para lo que la lluvia ha venido. Esa es la razón por la que nos estamos quedando quietos, porque los campos ya se sembraron por completo. Usted difícilmente puede hallar algún lugar que no haya sido sembrado. Y ha salido a través de la radio, la televisión, cintas, libros, en todo el país ha sido sembrado completamente.
las simientes han sido plantadas. Ahora, ¿cuáles simientes fueron plantadas? Usted no puede. ¿Puede usted entenderlo ahora? Será la simiente que ha sido plantada. Ahora, el Espíritu caerá y él traerá una cosecha de acuerdo a la clase de simiente que haya sido plantada. Recuérdenlo. 188. Bien. Yo predigo que los dos grupos denominacionales, los pentecostales y los demás grupos evangélicos, obrarán en conjunto en una denominación. Todos ellos se unirán y llegarán a ser miembros del Concilio Mundial de Iglesias. Ya todos ellos pertenecen a él. A través de ellos vendrá un boicot que detendrá todo aquello que no pertenezca a esa unión de iglesias. La Biblia dice que habría un boicot, de tal manera que haría que la gente no pudiera comprar o vender a menos que hubiera recibido la marca de la bestia, lo cual es el romanismo, y la imagen de la bestia, la cual es el protestantismo. La bestia tenía el poder, la autoridad para darle vida a la imagen para que hablara, y lo hizo. Y esa imagen es la confederación de iglesias, cuando ellas lleguen a fusionarse. 189. Ahora, hay mucha gente joven aquí, yo no sé. Jesús puede venir esta tarde, él puede venir el próximo año, yo no sé cuándo vendrá. Pero recuerde, si yo no vivo para ver ese día de su venida, que tengo la esperanza que sí estaré, y de alguna manera creo que estaré, no permitan que esta palabra se aparte alguna vez de sus oídos y de su corazón, ¿eh? Solo recuerde, yo hablo en el nombre del Señor. Yo creo con todo mi corazón que esa es la manera como terminará. Habrá algo semejante a una unión, un boicot, y todos los lugares como este serán cerrados. Usted no podrá predicar a menos que obtenga un permiso o una licencia de esta Federación de Iglesias para llevar a cabo un servicio. 190. Ya casi está sucediendo ahora mismo en la denominación. Eso muestra dónde estamos. Sí, señor, usted tiene que tenerlo. Y allí es a donde eso llegará. Esa es mi predicción como un siervo de Cristo a través del entendimiento que tengo de la palabra y de la inspiración. Allí es donde llegará. Todas las señales están apuntando hacia el fin. Yo solo tengo que hablar acerca de eso. Y es aún para las vírgenes fatuas, quienes han comenzado a clamar por aceite. Recuerden, ella era una virgen, y si era una virgen, ella es una iglesia. Fíjese, llegaremos a eso esta tarde en Apocalipsis 17. Si ella es una virgen, es una iglesia, porque la iglesia es una virgen. Pablo dijo, los he desposado a Cristo como una virgen pura. La prostituta de Apocalipsis 17 era una iglesia. Juan se admiró de ella a causa de su belleza, de lo que ella era. Ella era una cosa hermosa. Sin embargo, en ella fue hallada la sangre de todos los santos de Jesucristo que habían sido muertos por ella. Eso es correcto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 191 al 200. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Del año 6203-18, párrafo 191. Creo que son 68 millones de la martirología a los que la Iglesia Católica Romana ha dado muerte, desde San Agustín de Pona. 68 millones de protestantes asesinados por la Iglesia Católica y registrados en el libro de la martirología por causa de no estar de acuerdo con su doctrina. No se asombre que la Biblia diga, en ella fue hallada la sangre de todos los mártires. Ahora, ¿no dijo Jesús que vendría un tiempo cuando ellos lo asesinarían a usted, pensando que estaban haciendo un servicio a Dios? Y ellos son sinceros en eso, no son hipócritas. Ellos creen eso y así han sido enseñados. Y cuando esa palabra es plantada allí, tiene que producir una cosecha. Seguro que sí. Recuerda, estamos continuando con el tema de la simiente. Ese es nuestro tema, nuestra simiente. La palabra hablada de Dios es una simiente. ¿Ve?
tiene que regresar a esta palabra y esa palabra producirá lo que ella dice. 122. Esa es la razón por la que yo creo en sanidad divina, en visiones. Esa es la razón por la que creo en los ángeles, en este mensaje. Es porque creo que viene de la palabra de Dios. Y cualquier cosa que fuera de la palabra de Dios, yo no lo creo. Pudiera ser de esa manera, pero de todas maneras me quedaré con lo que Dios dijo. Y entonces estaré seguro que estoy en lo correcto. Ahora, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Pero mientras yo permanezca con su palabra, entonces sabré que todo está bien. Yo creo eso. 193. Ahora, esta virgen fatua es una mujer, es una iglesia, pero es fatua. ¿Se fija? Solo que ella ha quedado rezagada. Sin embargo, ella se ha llamado a sí misma la novia. Y recuerde, todo se perfecciona en tres. Tres es el número de perfección, los oficios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el Padre, era un Dios que habitaba en la columna de fuego. Él estaba tratando de atraer a Israel hacia a sí mismo. Ellos no fueron. Dios, el Padre, habitó en el Hijo, lo cual lo hizo Dios, el Hijo. El mismo Dios, la imagen expresada de Dios, la simiente de Dios manifestada, tratando de traer al pueblo hacia Él. Y ellos lo crucificaron. El Espíritu Santo es el mismo Dios que estaba en el principio en el Hijo de Dios y ahora aquí en los últimos días, el otro oficio de Dios morando en la iglesia, procurando traer la palabra al pueblo, la palabra hablada como lo hizo en los otros dos oficios. Y ellos la rechazaban. Es la misma cosa. Son los tres oficios y manifestaciones de un mismo Dios en acción. Y Dios en su pueblo hoy es Dios en acción. Se fija, es Dios en el pueblo. 194. Si es la voluntad de Dios, quiero hablar acerca de eso mañana en la noche. Dios en su universo, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo, y así sucesivamente. Ahora, creo que he hablado aquí de eso anteriormente. 125. Entonces, esta virgen fatua, cuando fue a comprar aceite, ella fue enviada a comprar aceite. Cuando ella lo hizo, encontró que era demasiado tarde, porque, amigos, las simientes ya están plantadas, ¿se fija? Habían tres en el tiempo de Sodoma. Siempre ha habido un número de tres todo el tiempo. Hay tres venidas de Cristo. Él vino una vez para redimir a su novia. Él viene la próxima vez en el rapto para tomar a su novia. Él viene otra vez en el milenio con su novia. Todo está en tres. Tres es un número perfecto. Cinco es el número de gracia. Siete, consumación. Doce, adoración. Cuarenta, tentación. Cincuenta es el jubileo. La misma palabra Pentecostés quiere decir jubileo, 50, ¿se fija? 196. Ahora, Dios en sus números, Él es perfecto en sus números, Él es perfecto en su palabra, Él es perfecto en su acción, Él es perfecto en todo, porque Él es un Dios perfecto. Sí, y vemos eso en esta vírgenes. Ahora, observe, aquí en la Biblia se menciona una ramera. Ahora, quiero que mis hermanas me perdonen, pero eso es lo que la Biblia dice. Hoy les estoy hablando muy claro. La llama la ramera y madre de prostitutas, lo cual es lo mismo. Ahora, si ustedes notan, hay una ramera de la que se habla en la Biblia. Esa es una iglesia. Una prostituta de la que se habla en la Biblia. Esa es una iglesia. Y una novia de la que se habla en la Biblia. Y esa es una iglesia. Allí está el número 3. Entraremos en ella en un momento mostrando de quiénes son estas novias, cómo han sido rechazadas y todo acerca de ello, si es la voluntad del Señor. 197. Quiero decir esto antes que lo olvide. Nunca tengo temor del comunismo. El comunismo simplemente está obrando en las manos de Dios. Es un sistema impío, exactamente igual que fue del rey Nabucodonosor. Sin embargo, él lo envió allá y destruyó a Israel por causa de su desobediencia. Cuando el profeta les dijo lo que estaba por venir y les dijo que permanecieran en su tierra y se acordaron de Dios, ellos no lo hicieron. Ellos continuaron igual de todas maneras. Y el rey salió y los llevó cautivos porque él dijo que lo haría. La razón por la que surgió el comunismo es por causa de la injusticia de la Iglesia Católica
en Rusia. Ellos tomaron todo el dinero, tenían todo acaparado, y eso era todo lo que había allí. Eso es exactamente lo que originó el comunismo. 198. Cuando ese niño fue levantado de los muertos allá en Finlandia, aquellos imponentes soldados comunistas parados allí saludaban cuando yo pasaba, con lágrimas rodando por sus rostros, y decían: recibiremos a un Dios como ese, seguro, un Dios que puede levantar a los muertos y guardar su palabra, seguro. ¿Se fija? Pero cuando solamente consisten en ir a la iglesia y viven como el diablo y todo lo demás, como el resto del mundo, sin obrar nada, entonces ellos no creen en eso. Y para ser honesto, yo tampoco. Eso es correcto, ¿ve? No hay escritura que diga que el comunismo gobernará el mundo, pero sí hay una escritura en toda la escritura, dice que el romanismo lo hará. Así que mantengan su mirada en eso. 199. Observen esta noche, mire lo que sucedió incluso la noche anterior con este senador de Kentucky, que hablaba acerca de tener un republicano en el parlamento representando el estado de Kentucky. Él, siendo un católico, dijo: él es protestante y no anda con rodeos. Ellos están llegando a ser tan audaces como pueden ser. Y recuerde, hay otras cosas que van con eso. En el tiempo de las vírgenes fatua vemos eso, cosas que nunca habían sucedido, que ninguno de los maestros de las edades pudiera decir como nosotros podemos ahora, porque estamos aquí. Párrafo 200. Ahora, las vírgenes fatua y los pentecostales híbridos, eso es la misma cosa, mezclados con las cosas del mundo. Recuerde, yo soy pentecostal, pero no pentecostal por denominación. Yo difiero de eso. Yo soy pentecostal por experiencia. Los metodistas son pentecostales. Los bautistas son pentecostales. Los católicos son pentecostales y ellos han tenido la experiencia pentecostal. Usted no puede organizar a Pentecostés porque es una experiencia y eso es Dios. Y Dios no puede ser organizado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 201. Dice: ahora, Jesús no nos ha dicho que estas cosas vendrían. Nos habló acerca de lo que sucedería. Las vírgenes fatuas se levantarían, las cosas que ellas harían y cómo esa gente clamaría en sus días y buscarían aceite, pero para ellos sería demasiado tarde, ¿ve? Ahora, observe las tres iglesias. Hay una ramera, ella no vino buscando nada. Ella estaba centrada en sí misma. Estaba la virgen fatua, la cual es la iglesia protestante. Y estaba la novia. ¿Se fija? Ahora, allí están las tres condiciones de la iglesia en los últimos días. Ahora, fíjese, vamos a sacarlas desde el mismo Génesis y traerlas hasta colocarlas en Apocalipsis, en el rapto, Dios mediante. 202. Todas estas cosas se ven reales. El movimiento pentecostal se ve real. Ellos piensan: vaya, yo pertenezco a una organización pentecostal. Eso no quiere decir más que si usted viviera en un corral de cerdos. No haría la más mínima diferencia. No la haría. Es simplemente metal que resuena y címbalo que retiñe. Sí, no importa el lugar al cual usted pertenezca. Si usted no es nacido del Espíritu de Dios y no ha recibido el Espíritu Santo, si usted no cree toda la palabra de Dios, usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. El Espíritu Santo, cuando usted oye la verdad y el Espíritu Santo no lo guía a ella, entonces hay otro espíritu allí aportándolo de ella. Así que el espíritu que usted ha recibido no es el Espíritu Santo. Oh, sí. Párrafo 203. Ahora, veníamos diciendo cómo Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hablamos acerca de eso. Y cómo sucederían estas cosas en los últimos días. Y la última cita que tuvimos fue que Dios hizo cada simiente conforme a su género. Su simiente, ¿ve? Entonces, cuando Él hizo a su hombre a su imagen, fue una simiente de su palabra. Y cuando Jesús fue hecho carne, Él fue la carne de la palabra de Dios.
Y cuando recibimos la palabra de Dios, entonces llegamos a ser la palabra de Dios en nuestra carne. ¿Ve? La iglesia debería estar en esa condición. Párrafo 204. Ahora, luego que Él hizo al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó. Después que Él hizo esto, no lo pase por alto. Después que Dios creó al hombre a su propia imagen por medio de su propia palabra hablada, hasta ese momento era el hombre perfecto. Pero la caída vino cuando Dios extrajo de Adán un subproducto, haciéndole una novia. Allí es donde radica el problema. Si usted fuera espiritual, ya lo hubiera captado. Bien. No fue Adán el que se metió en problemas, no fue Adán el que dudó la palabra, fue su novia la que dudó la palabra. Y no es Jesús el que está dudando la palabra, porque él era la palabra, ve, es su novia. Gloria a Dios. Párrafo 205. De allí es de donde viene la hibridación. No vino a través de Adán. Avergüéncense quienes no vean eso. Ve, no es culpa de Adán, él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, entonces viene por medio de Dios. La muerte viene a través del cruzamiento. La muerte no puede venir por medio de la palabra de Dios. La muerte viene al cruzar la palabra con denominaciones y credos. En vez de Cristo, en vez de la palabra, dogmas. No viene por la palabra. La palabra es vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y el Espíritu vivifica esa palabra y la trae a vida. Al mezclarla, de allí es de donde proviene la muerte. Y si Adán, al ser la palabra de Dios, su palabra hablada, su simiente original, porque él fue el primero por creación, entonces su segundo Adán fue también por creación, la palabra hablada. ¿Lo comprenden? Ahora, Adán no fue engañado, sino que fue su novia la que fue engañada. Cristo hoy no es engañado. La palabra no está engañando. Es la novia la que está engañando por la palabra. ¿Lo ve usted? 206. Ahora, él le dio una novia, un tipo del segundo Adán. Él le dio al primer Adán una novia. Ella cayó. Él le dio al segundo Adán, Cristo, una novia, ella cayó. Eso es exactamente. ¿Por qué? Porque ella no es de la creación original, ella es un subproducto. La novia hoy es un subproducto. Fíjese, ella se llama a sí misma la novia, pero lo que ella es, de lo que está formada, es del material de la organización, no de la palabra, pero con la suficiente. Con la suficiente palabra en ella para hacerla un tipo de subproducto y una hipocresía. Eva creyó la mayor parte de la palabra, pero dudó una parte de ella. Hoy, ella ni siquiera puede armonizar Mateo 28:19 con Hechos 2:38. ¿Se fija? Eso la confunde. Esa es solo una pequeña cita de cientos de otras. Párrafo 207. Ahora, la novia de Adán fue un tipo de la novia del segundo Adán. La novia de Adán no pudo esperar. Dios les había dicho a Adán y a Eva, multiplíquense y llenen la tierra. Era una cosa que vendría, una promesa. Ella aún no era su esposa, porque nunca había vivido con él. La novia de Cristo aún no es su esposa. La cena de las bodas está por suceder. ¿Lo capta? Note, oh, esto es profundo. Ella se apresuró y ¿qué hizo? Mezcló su simiente. Ella la mezcló con la simiente de la serpiente y cuando hizo eso, ¿qué produjo? Produjo un hijo de muerte y pervirtió a todo hijo que vino después de ese. Y la iglesia de Jesucristo, luego de ser una virgen pura que fue dada a Cristo en Pentecostés, se pervirtió en el tiempo de Roma. ¿Qué hizo ella? Ella se cruzó con el dogma romano. Y la iglesia protestante ha hecho la misma cosa. Ella no pudo esperar. 208. Una mujer está comprometida para casarse con un buen
hombre limpio y joven, y antes de que ellos se junten, ¿qué ha hecho ella? Ella es hallada embarazada de algún otro. Entonces su propia simiente, la cual está comprometida en matrimonio, su propio cuerpo, el cual está desposado a su novio, su prometido es hallado preñado de la simiente de otro hombre. ¡Qué desgracia! Eso es exactamente lo que Adán halló. Eso es lo que Cristo ha encontrado. No pudieron esperar. En eso consiste el problema de la gente hoy. No pueden esperar que el verdadero Espíritu Santo coloque a la iglesia en posición. Han tenido que manufacturar algo, establecer algo, la evidencia inicial, el hablar en lenguas para obtener más miembros en la iglesia, toda esta clase de tonterías en vez de esperar en el Señor por la manifestación verdadera de la resurrección de Cristo dándose a conocer entre el pueblo. Ella no puede esperar. 209. ¿Qué hizo ella? Ella salió y fue embarazada con denominacionalismo. Primero fueron las asambleas de Dios, luego los unitarios, después vino otra cosa más detrás de esa. Ahora, la así llamada novia está embarazada con toda clase de tonterías. Es una desgracia. Las mujeres no le prestarán un poquito más de atención a lo que dice la palabra de Dios que a nada en el mundo, tanto a hombres como a predicadores. Luego llaman a eso una novia. ¿Qué significa eso? Ella está embarazada. La novia de Cristo se ha embarazado con el mundo, vistiéndose como el mundo, actuando como el mundo, grandes iglesias. Eso muestra lo que ella es. Ella es del diablo. Eso es lo que Satanás hizo en el principio. Procurar construir un reino grande y hermoso en el cielo y fue echado por eso, expulsado del cielo. Eso es lo que pasa a esta moderna novia de Cristo. Ella es desechada porque está excomulgada de Dios, porque es una ramera y no una virgen. Esto es profundo, pero espero que lo capten. Gloria a Dios. Párrafo 210 por último. La novia de Adán no pudo esperar, sino que ella mezcló su simiente ilícitamente. Nosotros estamos supuestos a creer la palabra de Dios y solamente eso. Ahora, hermanos, los que están aquí y los que oyen la cinta, ven ustedes que esto estoy contendiendo por esa palabra, palabra por palabra. Les he dicho que yo creo que esa es la verdad de Dios. Dios ha protegido esa Biblia. Él tiene que juzgar al mundo por medio de algo, a través de Jesucristo, el cual es la palabra. Y esta palabra se hizo carne para llegar a ser Jesucristo. Solo estoy dejando que penetre, recuerde, la palabra y ahora él la haya totalmente confundida. ¿Usted cree que él se casaría con una cosa como esa? Nunca. Él es santo. Ella no puede esperar. Adulterio, eso fue lo que Adán halló. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura de este mensaje. La palabra hablada es la simiente original predicada este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 211 al 220. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 211. Ahora, hermanos y hermanas, miremos atrás. Si usted mira a la sombra de algo, ella es la expresión misma del objeto real que se aproxima. Así que fíjese. Adán tenía que hallar a la esposa embarazada. Y ella dijo, la serpiente me engañó. En unos momentos voy a abordar ambos aspectos, Dios mediante, para mostrarles que es imposible que sea de alguna otra manera. 212. Ahora, la novia de Adán no pudo esperar, sino que ella se adelantó. De esa manera hace la novia de hoy. Ella quiere manufacturar algo en la plataforma. Gloria a Dios.
Ella tiene que desarrollar algo en la plataforma. Ella tiene que tener de todo. ¿Se fija? ¿Qué está haciendo ella? Manufacturando algo. Observe hacia dónde va. Usted puede ver que eso no vale nada. Es una falsedad. Exactamente correcto. Si no lo fuera, este mundo estaría en llamas con el poder de Dios. La iglesia estaría en el fuego. Los muertos se levantarían y toda clase de cosas estuvieran ocurriendo. Pero, ¿de qué ha sido ella sembrada antes que Cristo pudiera tomarla? ¿Antes de que Él viniera a ella para plantar su propia simiente? ¿Qué tuvo ella? Simientes de cizaña, del mundo, simientes denominacionales. Esa es la razón por la que ella está recogiendo su cosecha ahora mismo. Espero no disgustarlos, sino que tengo la esperanza de profundizar hasta el punto donde confío que Dios se los dé a entender. ¿Ve? 213. Ahora, ella mezcló su simiente ilícitamente, contrario a la palabra. ¿Qué era lo que ella estaba tratando de hallar? Ahora escucha cuidadosamente. ¿Qué estaba ella buscando? La sabiduría. Y eso es lo que ella ha hecho hoy. Ella ha enviado a sus predicadores a las escuelas para incubarlos en ellas, en psicología y toda clase de cosas como esa que ni siquiera están en la Biblia. Y ella ha incubado sus huevos. Y cuando ella ha hecho eso, ha producido un grupo de gente que harán compromiso con cualquier cosa y rechazarán al mismísimo mensaje de Dios, no sabiendo lo que están haciendo. Ella ignora eso, no cree y no piensa que está equivocada. Tampoco Eva pensó que ella estaba equivocada. Eva pensaba que estaba en lo correcto. Y si ese fue un tipo y este es el antitipo, tendrá que obrar de la misma manera como lo hizo el tipo. Para mí eso es exactamente 2 por 2 = 4. 214. Note, ¿qué sucedió a los hijos de Eva? Si Dios dijo a la novia de Adán, multiplíquense y llenen la tierra, esa era la comisión de Dios, y ella lo hubiera hecho al unirse con él. Pero, ¿qué sucedió? Cuando Adán estuvo listo para allegarse a ella, ya estaba embarazada. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma cosa ha sucedido a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Ahora, regresaremos para profundizar en cuanto a esto en un minuto. Noten, ¿qué produjo esta novia entonces? Aparece su primer hijo. Era un hijo bastardo, lleno de muerte y causó muerte. Y desde entonces todo es muerte. Ahora, usted ve que tuvo que ser sexo. ¿Por qué usted muere si no fue el sexo? Cuando Dios da una comisión la cual no puede pasar porque es la palabra eterna de Dios, no puede fallar. Cuando Él dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Ese era el propósito eterno de Dios. Al llevarlo a cabo, usted no puede morir, porque esa es su palabra. Usted tiene que vivir. Y si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte. Pero ella no pudo esperar. 215. Ese es el asunto hoy. ¿Usted desea alguna clase de falsedad arreglada con gritos, saltos, hablar en lenguas o alguna cosa, en vez de esperar que la verdadera palabra de Dios sea hecha manifiesta a la novia? Aquellos que toman la palabra son la verdadera novia, dando a luz los hijos. Ellos no pueden morir. Un hijo que la novia dé a luz por la palabra no puede morir, amén, porque él es la palabra. Sí, señor, amén. ¿Lo captó?
Ese hijo no puede morir porque él es un hijo palabra. Él es un hijo simiente. Él es un hijo eterno. ¡Aleluya! Eso es exactamente lo que fue Jesucristo. Un hijo de la palabra eterno. No tenía que morir, pero él lo hizo a fin de pagar la deuda. Esa era la única manera como podía ser pagada. Nadie más podía hacerlo. Todos los demás habían nacido por el sexo, conforme al plan del diablo. ¿Lo captó ahora? Amén. 2:16. Pero todo hombre, no importa si es un papa, sacerdote, obispo, cualquier cosa que él sea, muere porque es un híbrido. Eso es exactamente. Él es nacido de Satanás y Eva. Ellos pueden llamarlo como quiera. Viene de Satanás y Eva. La palabra original no tuvo nada que ver con eso. La palabra original era vida. Él la cruzó y produjo muerte. Y cuando la iglesia hoy, los que se llaman a sí mismos pentecostales, bautistas o lo que quieran, cuando ellos mezclan esta palabra con un dogma, producen un hijo muerto. Y ella no puede tener vida en sí. Ella está muerta y sus hijos están muertos. Dios dijo, yo la arrojaré en una cama de mundanalidad y mataré a sus hijos. Así lo dice Dios en Apocalipsis. ¿Cuántos saben qué es la verdad? La pondré en una cama de mundanalidad. Allí es donde se encuentra. Y matará a sus hijos, incluso con fuego. ¿Qué le sucede a la cizaña que está entre el trigo? Es quemada. Usted no puede hacer que la palabra mienta. Es la verdad. Algunas veces surgen dudas y nosotros podemos mal interpretarla. Pero si usted la mantuviera marchando en línea recta, ella marcharía 1-2, 1-2, 1-2 todo el tiempo. La ha arrojado en una cama de mundanalidad. Ella no puede dar a luz otra cosa, excepto hijos de muerte, hijos muertos. 217. Entonces, si una denominación solamente puede dar a luz un hijo híbrido, ¿con qué propósito quiere usted pertenecer a ella? Ahora, hermano, esa es la razón por la que estoy en contra de ella. Ella es una ramera para comenzar. La Biblia dice que lo es. Una ramera. Esas son palabras contundentes, pero les dije que les iba a hablar claro hoy. Ella comete fornicaciones espirituales al tomar dogmas y credos en lugar de la palabra, enseñando a sus hijos a hacer la misma cosa. Sus hijos ya salen muertos de la matriz. Ella tiene que morir. Eso es exactamente correcto. Escuchen. Tan cierto como que todo mortal que sale de la matriz de una mujer morirá. De la misma manera, toda persona que nace por ellos morirá. Porque ella es un híbrido, ilegítimo, y sus hijos son ilegítimos. Eso es correcto. Espero que no les pase por alto. 218. Ahora, una vez Jehová tuvo una novia. Adán tuvo una novia. Jesús tuvo una novia. Jehová tuvo una novia. ¿Sabe usted de eso? Él tuvo que desecharla. Ella llegó a ser una ramera, así que él la desechó. Eso es exactamente lo que él dijo. Ella llegó a ser una ramera, una prostituta. ¿Qué la hizo hacer eso? Desearía tener tiempo para leerlo, pero llegaremos a eso en unos momentos. Ahora veamos. Fue en el tiempo de Samuel, cuando Israel tenía un rey, un Dios, y ella era una virgen. Ella iba a producir algo. ¿Y qué sucedió? Comenzó a mirar alrededor y ver que las otras naciones tenían reyes. Así que quiso ser igual al resto de ellas. 219. Ustedes dejaron atrás Pentecostés. Eso es exactamente lo que ustedes han. Cuando este anciano predicador aquí sentado
cercano hoy a los 100 años de edad, cuando Pentecostés comenzó a bajar la guardia allá atrás, ustedes no pudieron decir nada en cuanto a no organizarse. Ellos no escucharían eso. Ellos lo llamaron cosas del diablo y esos hombres estaban en lo correcto. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Tenían que actuar como el resto de las iglesias. Tuvieron que organizarlo. Entonces, como él dijo, trazaron cercas entre ustedes. Nos enseñan, gloria a Dios, aleluya, de esta manera y a saltar de arriba abajo, a hablar en lenguas y dicen, ingrésenlo como miembro. Ya lo obtuvo. Él no está bautizado correctamente, ni con el agua ni con el espíritu. Está errado y sus frutos lo prueban. Él ha recibido la clase de simiente incorrecta para poder crecer. De gloria a Dios, hermano. Impondremos las manos sobre usted y lo haremos un anciano de la iglesia. Vamos a construir aquí esta organización hasta que sea más grande que las asambleas. Esa es justamente la manera como fue. Lea la historia pentecostal o de cualquier iglesia y vea si eso no es así. 220. Los bautistas quieren aventajar a los metodistas. Los metodistas quieren superar a los luteranos. Los luteranos quieren sobrepasar a los católicos. Cada uno de ellos quiere aventajar a algún otro. Fíjese, ese es el espíritu de la organización. Jesús dijo, pero pocos serán los salvados. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero habrán pocos que lo hallen. Solo unos pocos. Si él dijo pocos, esa es la palabra de Dios, esa simiente. Habrá pocos. No serán decenas de billones y billones. Serán exactamente unos pocos los que la hallarán. Aquellos que estén predestinados para ello, lo irán. La lluvia temprana ha salido ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 221 al 230. Dios le bendiga, hermano. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 221. Ahora Jehová tenía una novia que él amaba, pero ella se prostituyó. ¿Qué hizo ella? Fue en pos de otros poderes del mundo. ¿Y qué hizo él con este anciano y piadoso profeta ungido, al cual viene la palabra del Señor? Él llevó a Samuel hasta ellos, y él les dijo, «Hijos, reúnanse a mi alrededor un minuto, quiero hablarles a todos ustedes. ¿Para qué quieren un rey? Jehová es un rey. ¿Para qué quieren ustedes un credo? La Biblia es el credo de ustedes. La Biblia es la verdad. Los credos son mentiras. Ustedes están muertos, manufacturados. El credo de los apóstoles. Muéstreme eso en la Biblia. ¿Quién ha oído alguna vez una cosa como esa? Yo creo que en la comunión de los santos. Yo creo en la comunión de los santos. Cualquiera que cree en la comunión de los santos es un espiritista. Comunión con los muertos. Hay solamente un solo intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Cristo. Y él no está muerto, sino que él vive para siempre, levantado de los muertos. Los protestantes se lo tragaron con alzacuellos, con todos los catecismos de las iglesias, y yo no sé con cuántas cosas más. Ellos aman eso, seguro, como el resto del mundo. 222. Oh, usted sabe, nosotros solíamos ser pentecostales. Nos parábamos en las esquinas con una pandereta en nuestra mano y orábamos. Y las mujeres estaban allí con sus largos cabellos que les colgaban, alabando a Dios y cosas como esa. Oh, Dios mío, usted sabe hacer algo mejor que lo que hace. Un verdadero cristiano se reiría en su propia cara, parada allí con el pelo cortado.
una gran cantidad de pintura encima de esta manera y un vestido que parece una salchicha. ¿Saliendo a la calle así y llamándose a usted misma una santa de Dios? Usted sabe mejor que eso. Igualmente el mundo conoce mejor que eso. Avergüéncese. Usted mejor tendría que quitarse de esquina. Si usted no puede producir nada mejor que eso, apártese de la esquina. Yo no soy un crítico y tampoco estoy fuera de mis cabales. Les estoy diciendo la verdad y usted hallará eso en los días que vienen. Pero será justamente como siempre ha sido. Siempre pasará de largo y entonces no lo verán hasta que sea demasiado tarde. Lo han hecho todo el tiempo. Ellos lo han hecho una y otra vez. 223. La novia de Jehová quiso ir a prostituirse como el resto de los pueblos, como el resto de ellos. Eso es lo que la novia de Jesús quiso hacer. El anciano Samuel, ¿a quién vino la palabra? ¿A quiénes vino la palabra? A los profetas. Vaya, ese viejo profeta fue y dijo, solo un minuto, hijos, ¿para qué quieren ustedes ir en pos de eso? Les dijo, ¿les he dicho alguna vez en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos lo han leído? Seguro que lo han leído. ¿Les he dicho alguna cosa en el nombre del Señor que no haya sucedido? Y otra cosa, ¿salí haciendo grandes campañas y demás quitándoles todo su dinero? ¿Alguna vez yo he pedido algo? Estoy ahora hablando de Samuel, alguien a quien vino la palabra del Señor. Él dijo, ¿alguna vez le pedí tanto para hacer tal y cual cosa? Ellos dijeron, no, nunca hiciste eso. Tú nunca nos diste otra cosa sino lo que era correcto. Él dijo, entonces, ¿por qué quieren ustedes ir detrás de eso? Y ellos dijeron, Samuel, tú tienes toda la razón, pero nosotros los queremos de todas maneras. 224. Eso es exactamente lo que la iglesia pentecostal ha hecho. Esa es la razón por la cual yo no me uno a ellos. Seguro. Quiero permanecer virgen delante de Dios con su palabra. No tengo que tener grandes programas y cosas como estas. Lo he rechazado. No quise estar atado. Esa no fue mi propia sensatez, sino la sensatez de Dios. Si tuviera que salir de manera que tenga que estar exprimiendo por todas partes con la gente y el diablo diciendo, sí, tengo que tener tanto para un programa de televisión y tengo que tener tanto para esto. Ustedes tienen que pagar por eso. Tendría que estar también presionando de esa manera. Pero nunca les he dicho nada en el nombre del Señor, sino lo que vendría a suceder. Nunca les he hablado nada excepto la palabra. Juzguen ustedes mismos. ¿Alguna vez les he pedido alguna cosa? No, Señor, no. Dios ha tenido cuidado de eso. No tengo grandes programas que mantener. No tendría ni uno. Todo el que pertenece a Dios oirá a Dios. Solo siéntese guiado por el Espíritu a dónde ir, qué hacer y haga eso. Eso es todo lo que es necesario. Quédese con eso y no con una gran cantidad de dinero para hacer programas de millones de dólares. Y algunos de ellos están invirtiendo billones en edificios ahora mismo. 225. No me siento mal por criticar. Es crítica constructiva. Yo no quiero herir los sentimientos de nadie, pero preferiría herir los sentimientos de algún hombre a herir los sentimientos de Dios. Si Él le comisiona a usted y lo envía aquí para hacer estas cosas y lo demuestra entre el pueblo, entonces ese pueblo debería escucharlo. Les estoy diciendo la verdad. Dios está probando que es la verdad, no solamente mediante señales, sino que Él está probando por la palabra que es la verdad. Eso es exactamente correcto. 226. Así que la novia de Jehová se prostituyó. ¿Y qué hizo ella? Ella produjo un montón de bastardos otra vez. Es correcto. Sabemos que es la verdad. Incluso tuvo que ser llevada en cautiverio por el rey Nabucodonosor y demás. La novia de Cristo ha hecho lo mismo. ¿Cuál es el problema? No puede esperar. Oh, no. Simplemente no puede esperar. Ellos tienen que manufacturar algo. Ellos no pueden esperar que el Espíritu Santo venga y entre en la iglesia. Fíjese, tienen que tener más miembros en su denominación.
Si hubiera permanecido de la manera como fue allá hace 70 años, cuando se inició Pentecostés en este último tiempo, cuando la palabra comenzó a ser predicada, probablemente no tendría más de 50 miembros hoy. Eso es correcto. Ellos hubieran sido lavados por la sangre, tuvieran el poder de Dios en ellos. El mundo estuviera sacudido bajo el tremendo impacto de la palabra hecha carne, siendo hablada palabra por palabra. Pero hoy, vaya, es metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso es correcto. Simplemente ha llegado a ser un absurdo. El hazme reír, una desgracia al mundo, una desgracia para Dios. 227. El otro día entré a un lugar con dos hermanos para desayunar, viniendo de Springfield, Missouri. Y había allí una damita por la cual el hermano Good llamó mi atención, porque se parecía a nuestra hermana Colin, rubia, con abundante cabello a la espalda. Y él le dijo, ¿no se parece a la esposa del hermano Willard, Colin? Le dije, se parece. Aquí salía una dama mayor y dije, imagino que es su madre. Mire la gran cantidad de cabello, dije. Esto está aquí mismo, al lado de las oficinas principales de las Asambleas de Dios. Esta es la razón por la que ellas son así. Había un grupo numeroso de hermanitas sentadas allí adentro con el cabello corto y peinado de cierto modo. Esas eran las estudiantes. El pequeño Ricky. Y todos ellos estaban allí afuera, ustedes saben, comportándose escandalosamente. Todos ellos llevaban Biblias bajo el brazo. 228. Así que los observamos hasta que salieron con risas burlonas y comportándose a lo moderno. Precisamente esa es la cosecha de pentecostales que viene para el futuro, si es que hay uno. ¿Por qué? Porque es la simiente que ha sido sembrada. Exactamente correcto. Cuando ella salió, todos ellos salieron. Esta damita regresa y dice, ¿en qué puedo servirles? Yo respondí, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, señor, le dije. Siendo yo un extraño, pensé que quizás ella pudiera conocernos. Y dije, ¿no es esa una escuela bíblica allá del otro lado? Ella dijo, sí, señor, lo es. Le dije, supongo que usted tiene una relación comercial muy amplia con ellos. Ahora allí estaban el hermano Fred Soman y el hermano Van Wood, los de los síndicos de la iglesia. Ella dijo, sí, así es. Le dije, supongo que usted pertenece allá. Ella dijo, no, lo siento, no pertenezco. Y le dije, la razón por la que pensé eso fue por causa de ese hermoso cabello largo que usted tiene. Y supuse que esa es su madre. Ella dijo, no, señor, ella solamente trabaja aquí. Ella dijo, no, yo no, dijo. Me gusta el cabello largo. Tengo una niña pequeña y he hecho que también use el cabello largo. Y dijo, a mi esposo le gusta el cabello largo. Yo dije, Dios lo bendiga. Y así que dijo, bien. 229. Yo dije, vaya, es extraño. Eran estudiantes esas niñas que estaban con ellos con sus cortes de cabello al estilo de la primera dama. Sí, le dije, gracias. Y salimos. Yo dije, Dios puso a esa mujer allí como una reprensión a ese grupo de muchachos bastardos del otro lado de la calle. Eso es correcto. Y legítimos, en pos de las cosas del mundo. ¿Cuántas mujeres siguiendo a Jezabel? La primera dama de aquella tierra. ¿Cuántas de ellas creen ustedes que estarán en el cielo esta noche? ¿Se fija? Las cosas del mundo. Si usted ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. ¿Qué es eso? La flor innata de la cosecha del mañana de la iglesia pentecostal, el más grande movimiento en la nación. Allí lo tienen. Esa es la novia. Yo no lo comprendo. 230. Correcto. ¿Qué está procurando ella hacer? Oh, sin hacer burla de esto. Ella manufactura pequeños saltos sobre la plataforma. Está todo correcto. Ella manufactura cualquier otra cosa. ¿Para qué? Para obtener miembros en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Ella simplemente no puede esperar, ¿ve?
Ella no puede esperar para que sea Dios quien lo haga. Ellos tienen que sacar miembros de alguna parte. Así que ellos les dicen, usted tiene que hacer eso. Ellos van y lo hacen. Fíjense, allí está la simiente brotando. Usted tiene que hacerlo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 231 al 240. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 231. Yo soy un misionero. He visto a los africanos tomar sangre de un animal y darla sobre sí mismos de esta manera, hombres y mujeres completamente desnudos, y colocar pintura sobre sus rostros. De allí es de donde viene. La pintura viene de una costumbre pagana. Jamás fue para nosotros cristianos creyentes, ni para seres humanos. No fue sino una sola mujer en toda la Biblia que se pintó, y esa fue Jezabel, una impía. Así que ellos ponen pintura sobre sus rostros, unas cosas grandes y largas en sus orejas, como trozos de madera. Los zulúes es un trozo de madera que hace que la carne de la oreja cuelgue hacia abajo. Algunas veces se cortan los labios y los sacan hacia afuera. Piensan que se ve hermoso. Ponen sangre sobre su pecho y alrededor de sus piernas y cosas. Luego se hacen franjas como las de una cebra. Gritan y danzan en el espíritu. Hablan en lenguas y adoran demonios. Evidencia del Espíritu Santo. 232. Ahora, yo he estado allí mismo en la India, donde tenían hombres que caminan sobre el fuego y todo lo demás. Y sé que es la verdad. Un ídolo gigantesco allí con rubíes en las orejas, a modo de zarcillos y cosas como esas. Y se colocan objetos de tortura clavados en su piel y se golpean a sí mismos, cosen sus labios si han mentido, hacen penitencia y atraviesan un sable aquí por sus labios o por su barbilla hacia arriba pasando por su nariz y lo clavan de esa manera. Enganchan en su carne grandes anzuelos para pescar con miles de bolas llenas de agua colgando de ellos, semejantes a las de árboles de Navidad. Y van allá y danzan alrededor de ese ídolo de esa manera. Matan una cabra y así adoran y caminan directamente por el fuego al rojo vivo sin sufrir ninguna quemadura. Algunos de ustedes pentecostales, inténtenlo. 233. Sin embargo, eso pasó con los jóvenes hebreos, pero ellos nunca tentaron al Señor su Dios. Ellos fueron lanzados dentro del horno. Ellos no trataron de manufacturar algo. En eso consiste el problema con los pentecostales hoy. Ellos están manufacturando algo. No pueden esperar, oh Dios. Ellos simplemente no pueden esperar. Así que cometen adulterio, ¿amén? La cizaña manufacturando algo. ¿Y qué produce eso? Lo mismo que la primera novia produjo en el principio. Ellos no pudieron esperar. Ella produjo muerte a través de un hijo bastardo, del cual todos nosotros somos hijos. Pero Dios vino en la carne para darnos otro nacimiento y traernos de regreso a ser los hijos y las hijas de Dios originales. ¿Ve? Allí lo tiene. La esperma de vida de Eva nunca se materializó. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Ella no la dejó entrar porque la mezcló de la manera que Adán debía tomar a su novia cuando fuera el tiempo señalado. Asimismo, Cristo habría de venir a su iglesia. Él prometió hacerlo. Dios prometió multiplicar, pero ellos tenían que esperar hasta el tiempo de Dios. 2:34. Esa es la cuestión hoy. Ellos no quieren esperar el tiempo de Dios. Quieren obtener algo más y de allí que el diablo tiene la sabiduría lista para dársela a ellos. Formen una organización. Sean más grandes que el resto de los demás. Ahora, ¿ve usted por qué estoy en contra de eso? Seguro, yo estoy en contra de eso con todo lo que está en mí. Mientras la palabra esté allí, siempre estaré en contra de eso. Dios está en contra de eso. Dios dijo que Él lo estaba. Eso es correcto. Simplemente no pudieron esperar. 235.
Así que la esperma de Eva nunca llegó a materializarse. Al mezclarla con la mentira de Satanás, su amada novia se contaminó y de la misma manera la echó la novia. Ha hecho la novia de Cristo, la novia que hizo que ella se contaminara. Hablando de la novia de Adán ahora, ella nunca permaneció con la palabra de Dios. ¿Es eso correcto? Ahora, si no es así, no lo diga. Pero si es así, dígalo. Allí están los tres, Adán, Cristo, Dios. La razón por la que la novia de Adán nunca produjo un hijo de vida fue porque ella descreyó la palabra de Dios. Si eso es correcto, digan amén. La congregación contesta amén. La razón por la cual la novia de Jehová fue repudiada fue porque ella rechazó la palabra de Dios, el profeta. ¿Es eso correcto? La razón por la que la novia de Cristo es repudiada a través del divorcio es porque ella ha rechazado la palabra de Dios, como Eva hizo y como el resto de ellas hicieron, exactamente, todas rameras, todas contaminadas. Sus esposos no pudieron allegarse a ellas. Ellas ya estaban embarazadas antes que sus esposos la tomaran. Oh Dios, si eso no es lastimoso a la vista, piensen en un hombre joven que se allegue a una mujer y la encuentre con la simiente de algún otro hombre en ella. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con Dios, con Adán y con Cristo? Oh, 236. Ciertamente, nunca permaneció con la palabra y dio lugar a una condición híbrida. Eso es lo que Israel hizo. ¿Ve dónde está ella? Eso es lo que la novia de Cristo hizo. ¿Ve dónde está ella? Regresando a lo mismo que el resto de ellas. La novia pentecostal de Cristo hizo lo mismo. Ella no puede dar a luz hijos espirituales de la palabra, porque ella misma es un híbrido. ¿Cómo puede hacerlo cuando ella misma es híbrida, junto con las denominaciones? Se ha unido con ellas y hace todo exactamente igual que ellas, como estar con el concilio de iglesias y todo lo demás, justamente un híbrido como el resto de ellas son. ¿Cómo puede ella hacerlo? Ella no puede. 237. Ahora, tengo mucho que decir y tengo que apurarme con estas. Quiero predicar acerca de cada una de ellas, ¿ve? 238. Ahora, observe la verdadera novia. Aleluya. Habrá una. ¿Por qué? Ella está predestinada. Ella no se denominará porque ella está predestinada. Ella no tiene que preocuparse respecto de alguna denominación. Ella ya está predestinada para ocupar el lugar. Fíjese, como María. Quiero que capten esto ahora y no fallen. ¿Están ustedes listos? Digan amén. La congregación contesta amén. Cuando Cristo venga a su novia, ella será una virgen como lo fue María, porque Dios no traerá a Cristo a través de la matriz de una ramera. Y tampoco traerá a la novia. Él no puede traer su palabra a través de una ramera de su palabra. Son palabras terribles, pero eso es lo que la Biblia dice. Yo estoy diciendo lo que ella dice, porque esto tiene que ser entendido. 239. La verdadera novia, igual que María, tendrá una matriz virgen para ser la novia de la palabra, la cual es Cristo. Cuando Cristo, la palabra, venga a la novia, ella será igual como él es, una virgen de la palabra. Espero que esto esté llegando a una conclusión, hermano Neville, ¿ve? Espero que entiendan que fue él, la palabra de Dios sobre su vestidura. Él tenía un nombre escrito, la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Dios y Dios es la palabra. Y cuando su novia venga, será un producto virgen como él es. 240. ¿Perteneció Cristo a una denominación? ¿Perteneció Jehová? Tampoco su novia. Ella es parte de él. Ella no necesita ningún dogma. No tendrá ninguno. Ella será absolutamente virgen. ¿Cómo? Por la palabra. Amén. Ella acentuará cada palabra que Dios dice con un amén, amén. Oh, se ha hecho en mí conforme a tu palabra, amén. Oh, Dios mío, allí lo tiene.
acentuando la palabra de Dios, tendrá una matriz virgen. ¿De dónde saldrá ella? De una matriz virgen, la palabra. ¿De dónde salió Jesús? De una matriz virgen. ¿Ve? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 241 al 250. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 241. Cuando Adán se allegó a su esposa, ya ella estaba, ella había hecho algo, estaba mezclada. Ella simplemente mezcló al hijo y murió. Pero cuando José vino a su novia, ella ya estaba embarazada, pero con la novia, perdón, pero con la vida. Exactamente igual que Adán y Eva antes de juntarse, igual que José y María, y exactamente igual que Cristo y la iglesia ahora. ¿No lo captan? Y antes de que Adán y Eva se juntaran, ya ella estaba embarazada con la simiente corrompida de la serpiente. Y cuando Adán viene a su esposa, él la encuentra embarazada de muerte. ¿Ve? ¿Muerte cuál? Muerte espiritual y física. Pero cuando José, el humano, se allega a su esposa, Gloria, casi no puedo soportarlo. Ella está embarazada con la vida, la palabra de Dios hecha carne. 242. Traiga de nuevo esa palabra hablada de Dios como fue aquí a través de una matriz humana. Amén. Dios lo hará de todos modos. Él lo habló y tiene que ser así. Oh, Gloria, ese es nuestro Dios. Oh, eso es sustancioso, hermano. Si usted puede analizarlo, si usted puede entenderlo, allí es donde él los halló. 243. Cuando Adán se allegó a su esposa, ella ya estaba embarazada con la simiente errada. Esa simiente murió. Cuando José se allegó a la suya, ella ya estaba embarazada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos embarazos? Que aquella esposa de Adán dudó la palabra, ¿es correcto? Y la novia de José creyó la palabra. Esa es la diferencia. Así que, ¿qué es eso entonces? Es la palabra, esa preciosa palabra. El mundo fue formado por la palabra de Dios. Aleluya, allí es donde está mi fundamento. Dejen que todas las organizaciones y todo lo demás pase y hagan lo que tengan que hacer. Yo me quedo con la palabra. Ese es el por qué he hecho lo que he hecho. Este es el por qué he hecho por tierra las denominaciones. Usted dice, vaya, él sencillamente está haciendo pedazos a las iglesias. Ellos dijeron lo mismo respecto a nuestro Señor. Simplemente lo dirán todo el tiempo. ¿Se fija? 244. Ahora, Cristo se allega a su novia. ¿Y cómo la encuentra? De la misma manera. ¿Por qué? Ahora escuchen, no quiero que esto se les escape. Cuando ella comenzó, ella era virgen, todo iba a estar bien con ella. Ella anduvo correctamente en la iglesia primitiva. Eso es maravilloso. Dios le dio una novia. ¿Y qué hizo ella? Si conoce la historia, en el año 606, ella cae embarazada con el dogma romano, una organización. Y de allí en adelante, esa vieja madre ramera en la iglesia da a luz iglesias. Y ellas son prostitutas, lo cual es una ramera. Esas son las protestantes, porque todas nacieron de ella y cada uno formó su propia organización. ¿Ve usted por qué estoy en contra de eso? Correcto. 245. Por tanto, el nacimiento de la palabra es Cristo, no contaminado con denominaciones. La iglesia primitiva, sin denominaciones, solo la palabra y el riego del Espíritu. Hermano, Dios plantó la palabra de esa manera y el Espíritu regó, allí salió ella. Ella dio a luz hijos, ciertamente, pero esta iglesia no puede hacerlo. Ella se ha denominado demasiado. Fíjese, ella no puede hacerlo. Ella se ha mezclado con el mundo. Observe lo que ellos hicieron. 246. Ahora observe. Dios confirmó su palabra a través de su cuerpo. ¿Es eso correcto? Entonces ella salió a prostituirse como hizo la esposa de Adán.
en el Edén y cómo hizo la esposa de Jehová en los días de Samuel, que tomó un rey, se divorció de Dios a quien estaba desposada, su palabra y su profeta, el vocero de su palabra, y salió prostituyéndose igual que el resto de las naciones, y Dios se divorció de ella. Él ha hecho lo mismo hoy, la misma acción. 247. Los hijos de la novia de Pentecostés cometieron adulterio. B. Su novia de Pentecostés, virgen con la palabra, salió prostituyéndose y cometiendo adulterio como lo hizo la esposa de Adán y la esposa de Jehová. Y aquí está la esposa del hijo. Ella sale prostituyéndose, cometiendo adulterio con los dioses romanos, plural, y por el amor de sus amantes, los ídolos romanos, ha tratado de tomar a su propio esposo y dividirlos en tres para complacer a sus amantes. Dios tenga misericordia de ellos. Tomaron cientos de dioses, seguro, Baal, el dios del sol, y Astarte, la reina del cielo, y ese montón de cosas. Así hizo la novia para complacer a sus amantes de fama, de mala fama. ¿No habló Dios allá en los cántares de Salomón y habló acerca de cómo su esposa no era más que una prostituta y ella se sentaba dispuesta todo el tiempo y tomaba todo amante que pasaba? Estoy hablando claramente, pero eso es lo que la Biblia dice. Todo hombre que quisiera ir tras ella podía hacerlo. Esa es la misma cosa que la novia de Cristo ha hecho, abrirse a todo viejo hábito sucio e inmundo de toda organización que tuvieron, haciendo las mismas cosas. 248. Voy a ser criticado por esto. Eso es completamente correcto. También voy a ser bendecido por ello, pero eso será la verdad de Dios, porque Él quiere que sea dicho y estoy tratando de decirlo de la mejor manera. ¿Ve? 249. Ella trató de complacer a sus muchos amantes. Haciendo eso, ella se mezcló. Trató de mezclar la palabra de Dios con sus amantes. Así que eso no funcionaría, por lo que dijo, rechacen eso, y se hizo su propia doctrina. Ahora ella afirma ser la palabra en sí misma, pero no permitan que los protestantes fustigen a los católicos por eso, porque ellos hacen lo mismo en el concilio de sus propias iglesias. Se prostituyen. No es de extrañar que sean llamadas rameras. Eso es duro, ¿o no? Eso desolló la piel de su espalda. Pero algunas veces eso es lo que se necesita para que ustedes despierten. ¿Lo ven? Correcto. 250. Eso es exactamente lo que ella ha hecho. Ella dejó a Jesús, el esposo, la palabra, de la misma manera que dejaron a Samuel y tomaron a Saúl, dejando al profeta ungido con la palabra y tomaron un rey con un cetro. Cuando ella finalmente hubiera venido al rey con su cetro en el milenio, pero ahora ella ha sido rechazada. Él fue a los gentiles en busca de una novia. ¿Es eso correcto? Esa es la palabra. Ella dejó a Jesús, la palabra, y se casó con otro llamado el Papa, con un dogma. Ahora ella no tiene a Jesús, tiene a un Papa. Los protestantes no tienen a Jesús, tienen una denominación. ¿Ve? La misma cosa, una imagen a la bestia. Dios le bendiga, hermanos. Con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Párrafos 251 dice: así que ella no puede darle a ninguno de sus hijos el nacimiento por la palabra, ella en sí misma una ramera. La Biblia dice que ella lo era. Ella tenía en su mano una copa llena de su doctrina, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la cual hace beber a la gente. ¿Qué es una fornicación? Es una vida inmunda, y por tanto, la doctrina que ella está dando a la gente es la inmundicia de su fornicación, y los reyes y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Exactamente correcto. Mírelos, ellos le cortarían a usted el cuello por eso en un minuto, y no solamente a los católicos, sino también los protestantes. Párrafo 252. Escuchen, ustedes metodistas, que ahora se jactan
¿Quién asesinó a José Smith? Aunque yo no creo en su doctrina, tampoco creo en la de ustedes. Eso no es. Eso son ustedes. Esa es la razón. José Smith tenía tanto derecho a predicar su religión aquí en esta nación como lo tienen ustedes. Pero ustedes lo asesinaron aquí en Illinois. Le dispararon sin causa porque tenía algo un poco diferente. Luego ustedes vociferan respecto a la Iglesia Católica. Salgan de ese montón de tonterías. Ustedes metodistas que están ordenados para vida eterna. Juan Wesley se revolvería en su tumba por un hecho como ese. Seguro que lo haría. Juan Wesley nunca estableció ninguna iglesia como esa. Un montón de Ricky y Elvis. Lo hicieron después de la muerte de Wesley. Eso es correcto. No, Juan Wesley. Ninguno de aquellos pentecostales primitivos llegaron a un desenlace como ese. Es el mismo grupo que está detrás de esta muerte. Eso es correcto. Jesús no establecería algo como lo que estoy llamando Pentecostés. Tampoco lo haría el Espíritu Santo, sino que es algo que usted ha tomado aquí en su lugar. Pero el Espíritu Santo es algo que ellos no pueden no matar ahora. Él tomará una novia de cualquier modo. Él dijo que lo haría. La predestinó. Párrafo 253. Ella dejó a Jesús, su esposo, palabra, para casarse con un papa, por lo cual ella no puede dar un nacimiento espiritual. Lo que ahora ella puede dar es un nacimiento denominacional. Ella está llena de simiente de esa clase. Ella no puede producir un nacimiento espiritual porque es una ramera. Lo único que ella puede dar es vida denominacional y un montón de alboroto. La Iglesia Católica en sí misma está edificada sobre unas pocas supersticiones del cristianismo y un montón de romanismo. Y la Iglesia Pentecostal es igual de mala. Un montón de asaltos, gritos, hablar en lenguas y cosas como esa. Cuando eso termina, tienen suficiente temperamento para pelear con una sierra eléctrica y echarlo a usted fuera de su congregación. Y si usted entra allí y Dios levanta a los muertos y usted no está de acuerdo con ellos, ellos lo echarán a usted si no pertenece a su organización. Párrafo 254. Ahora, esta vieja madre ramera, volveré a ella en un minuto. Afirma tener el poder de perdonar los pecados, pero usted no es juzgado por sus afirmaciones. Usted no es conocido por sus afirmaciones. Usted es conocido por sus obras. ¿Cómo podría ella perdonar los pecados? Mírela, cuando Jesús afirmó la misma cosa, dijo: ¿Quién me acusa de pecado? Muéstrenme en donde yo no creo la palabra. Ella afirma tener el poder de perdonar los pecados. Pero eso solamente viene por medio de la palabra. Eso es correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Es eso correcto? No fue eso lo dijeron aquellos fariseos. ¿Qué pasó con ese grupo de ciegos hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos no pudieron ver que la palabra era la que estaba allí con ellos. Él es la palabra. Gloria a Dios. Esa es la razón por la que él podía perdonar pecados. Él era Dios. Él era la palabra manifestada. 255. Ahora, la Iglesia Católica dice que Jesús les dio a ellos el poder. Él lo hace. Él da el poder a la Iglesia. Eso es correcto. Nosotros creemos eso. Todas sus hijas son rameras. Todas sus hijas denominacionales son rameras. Hermano Branham, esa es una palabra fuerte. Esa no es mi palabra. Esa es su palabra. Eso es correcto. No es la mía. Es la de él. Correcto. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo lo son? ¿Cómo llegan a ser rameras? Vaya, ellos son buenas personas. Fulano de tal. No diga nada al respecto. No me estoy refiriendo a lo que ellos sean. No estoy diciendo que los católicos no sean buenas personas, tan buenos como cualquiera. Son seres humanos como somos nosotros. Pero cuando se refiere a esa vieja iglesia, ella está mal. Los metodistas son tan buenos como los bautistas, los pentecostales o cualquier otro. Ellos son todos los mismos. 256. Pero la cosa de eso es entonces, ¿cómo puede ella ser una ramera? Porque
Aplíquenle la prueba de la palabra. Esa es la manera de usted saberlo. Pruébela en la palabra una vez y vea lo que ella dice. Oh, por supuesto, nosotros somos enseñados en el seminario que en aquellos días solía ser de esa manera. Pero eso fue atrás, allá en los días de los apóstoles. Eso fue solamente para los apóstoles. Ustedes así llamados de iglesia de Cristo que hablan donde la Biblia habla y hacen silencio donde no. Me gustaría oírles decir algo ahora. Ven, no, ustedes se callan la boca. La palabra de Dios les cierra la boca a todo. Hermano, ningún hombre puede jactarse. Eso es correcto. 257. Todas sus hijas son rameras. ¿Por qué? Por la misma razón que lo es su mamá. Por cometer fornicaciones espirituales contra la palabra. Esa es la causa por la que la Iglesia Católica llega a ser una ramera. Ese es el por qué sus hijas llegan a ser rameras. La misma cosa, fornicación espiritual contra la palabra. Ella y sus hijas tienen una matriz prostituta, perdón, prostituida. De ellas únicamente puede venir la muerte. Dios no puede producir vida a través de la muerte. Y cualquier cosa que nace muerta está muerta. Como dijo Job, ¿puedes tú producir una cosa limpia de algo inmundo? Nadie puede. Correcto. Bien, ¿cómo puede ella dar a luz cuando en sí misma está muerta? ¿Cómo puede ella ser virgen cuando es una ramera? Fíjese, allí lo tiene. Eso es todo. 258. ¡Oh, Dios mío! Ahora, daremos con algo realmente sustancioso, lleno de vitaminas desde Génesis hasta Apocalipsis. Note, ellas y sus hijas tienen la matriz de una ramera. Solamente muerte puede venir de ellas. Si usted desea unirse a la organización y piensa que está en lo correcto, vea dónde está cayendo. Usted está cayendo justo en medio de la muerte. Exactamente. Si no puede ver eso ahora, usted está ciego espiritualmente. Ven. 259. Ahora, regresemos y repasemos y finalicemos para algo. ¿Recuerdan ustedes que se trató el servicio del domingo pasado, la entrada al alma? ¿Recuerdan? Ahora, hay una matriz en lo físico y hay una matriz para el espíritu. ¿Creyeron eso? Hay una matriz espiritual y una matriz física. Y la mente es la matriz del espíritu. ¿Por qué? Ahora, recuerden. Se los dije el domingo pasado y se los dibujé aquí. Hay cinco sentidos por los cuales entra esta simiente desde afuera. La vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Hay cinco en el interior, la conciencia y los demás. Ahora, del lado de la vida hay solo uno. Allí es donde usted está sobre la base del libre albedrío para aceptar o rechazar. ¿Se fija? Párrafo 260. De esa manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. Cuando usted sabiendo lo que debe hacerse por la palabra de Dios, por el acto en la mente, introduce una mentira del diablo contraria a la palabra de Dios, ese es exactamente lo que Eva hizo. Con el adulterio espiritual que vino en primer lugar por el creer la mentira de Satanás en el interior de la matriz de su mente. Eso contaminó su alma. Estableció la muerte en el alma y entonces el acto natural sucedió y esa es la única manera que una mujer puede cometer adulterio en contra de su marido, primeramente permitiendo que algún hombre le hable a ese respecto y luego recibir a ese otro hombre que no es su marido. Entonces ella ha cometido adulterio. Y cuando la novia de Cristo permite que credos y dogmas hechos por el hombre tomen el lugar de la palabra de Dios, entonces ella está cometiendo adulterio. 261, vamos a continuar, tenemos un tiempito más. No dijo Jesús, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, porque él permite que entre en su mente. Esa es la matriz allí. Allí comienza a funcionar la cosa. Satanás entra. Nosotros estábamos sembrados con la palabra. Algún día yo introduciré la vida en la tierra y llenaré la tierra. Lo que Eva falló en hacer, lo hizo María. Ella aceptó la palabra.
Eva aceptó la mentira de Satanás. María tomó la palabra de Dios y a través de la simiente de María llena la tierra de nuevo, a través de la novia, a través de la palabra y producirá el milenio. Oh, gloria a Dios. A través de eso la palabra sale y ella es plantada en cada corazón predestinado y el Espíritu desciende, la riega y ellos no pueden morir. Yo los resucitaré en el día postrero. Oh, hermano y hermana, eso es real. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. La palabra hablada es la simiente original, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Vamos a dar gracias. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Allá en Daniel 12, 8, Daniel dijo: Yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le respondiste: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, Padre amado, tú dijiste en Amós, profeta Amós, entre siete, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Padre amado, entonces tú enviaste al séptimo ángel. Apocalipsis 17 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Estas son las evidencias, oh Padre, para poder cumplir en Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Apocalipsis 22, 10. Tú dijiste a Juan, el tipo de la novia, que no cierres las palabras de esta profecía, porque el tiempo está muy cerca. Gracias, Padre amado, por la sabiduría, el entendimiento que tú nos has dado, Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, te decimos gracias, Padre, por este glorioso privilegio, por este tiempo maravilloso que tú nos has brindado, Señor. Tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre. En este espacio llamado tiempo que estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, pero ya, según tu escritura, ya no hay más tiempo, Padre. Solo es tu misericordia que nos sostienes en esta tierra, Padre. Si hay un día más, regresaremos nuevamente para este glorioso compañerismo que tú nos has puesto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Con la espada de la fe y yo creo.
Dios, porque Él.